Sí señoras y señores, esto significa que está arrancando Ciudad Viva y que así está amaneciendo la ciudad de Montevideo con ese cielo celeste con unas nubecitas así en el, en el horizonte, pero no hace tanto frío como ayer y hoy vamos a tener 10 horas 2 minutos de sol, así que hay que disfrutarlo, señores y señores, porque así comienza Ciudad de Viva. Hoy martes. ¿Cómo Qué lindo. ¿Cómo, les va? ¿Cómo cambia ya arrancar la mañana viendo ese monitor y sabiendo que hay sol? No, no, no. ¿Qué no, ¿No te dieron las orejitas ayer? No. Porque me pasó, estaba hablando con, con mi esposo, de eso de que ya las 6 de la tarde y no es de noche. No. ¿Vio? Sí, sí, sí. La <laughs> que no estaba tan errado el fito? <laughs> el fito. Al final le vamos a terminar dando la razón Creo que así. No, en realidad no soy confianza. yo que, porque te acordás que tuvimos la discusión, si empezaban a ser más largos sí. o más cortos sí, los días, y, vos... y al final resultó que. Y de mañana, cuando yo me voy a tomar el ómnibus, tampoco están de noche. Sí, yo igual me sigo bañando de noche. No, no sabemos a qué hora está saliendo el sol. Ese dato no lo estás dando más tú? Bueno. No, pero lo estaba traeré. claro. Hoy cuando salí de casa, que eran como las. un poquito antes de las 7 de la mañana, había estrellas todavía, pero ya estaba sí. claro el cielo. Divino, Estas es, síntomas de que está cambiando. Ay, por favor. Algo está cambiando y eso está buenísimo. <laughs> Falta menos. Falta menos. Fito Gali, quedó, quedó, se le saltó la vena, porque ah, sabés que claro. le toqué el corazón. Quiere tocaste el dato de Quiere el dato de 749, está chequeado. Claro, está sí. chequeado. porque él tenía ese dato y lo usaba con mucha responsabilidad. Y un día nos soltó la mano, dijo, ya está, no lo necesitan. No, no hay que olvidarse el pueblo. Señoras se y sí, señores, hoy es martes y hoy también, como todos los días, nuestra producción ha preparado una consigna para que ustedes nos escriban por nuestro WhatsApp. 091 Correcto, y la la, la, la consigna. Del día de hoy es una frase a completar. Entonces, y dice, es entonces no es una no, pregunta. es una pregunta. Pero, no, es. Perdón, y dice así: Mis amigos y mis amigas son. Esos son puntos suspensivos. Fa. A mí, la verdad, que a, a, a hablar de mis amigos y mis amigas, este, solo me sale a decir fa. Son como esas cosas que digo: Qué buenas decisiones tomé o qué bien tengo que haber hecho algunas cosas para tener esos amigos, esas amigas que tengo en la vida, que, me, que cuando ya no puedo más me levantan y se da, le vamos, y acompañan en las buenas, y acompañan en las malas. Este, la verdad que yo estoy muy orgullosa de los amigos y las amigas que tengo. Sí, yo en el amigos incluyo a mis hermanas, que son mis amigas de toda la vida, este, a mi esposo por supuesto, y yo eh, me, me quedo con una metáfora. Son remo y amarre. O sea, mm. es ese cable a tierra, eso que no te deja irte. Y es ese remo que acompaña, porque tampoco pueden remar con los dos, ¿no? Este, porque no te, nadie puede resolver tu vida. Pero este, te ayuda a seguir el caminito derecho o ir para algún lado, no remar en círculos. O sea que para mí, mis amigos, mis amigas son amarre y remo. Muy bien, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo único para aportar es que son esas personas con que, las que confirmo que no estoy loco. Sí, es <laughs> buenísima. Claro, que no claro estoy que mal, porque hay veces que. Uno en el, el, el fervor de la vida y, y dice: No, capaz que yo estoy mal, no puede ser que esté tan equivocado. Y cuando hablas con tus amigos y te traen a tierra y dicen: No, tenés razón. Entonces este, son los que confirman que no estoy tan, Ay, pero, tan loco. Qué lindo está lo de las consignas que te llevan a. Porque a, a mí me pasa todo lo contrario. A mí, los amigos son los que te dicen: Nada, no, pero está diciendo cualquiera. Sí. Eh, y lo saco de aquí y pues le digo, bueno, es tu visión, <laughs> te <tendrás> un <buen> momento. <risa> <risa> Pero que también te, te. como eso, lo del Damarre, ¿no? no tú no tienes el dueño de la verdad tampoco. Muy, bien. Muy bien. Señores señores, hoy, sin la presencia en piso del tío JP, igual. Tenemos. Ay, no sé qué vamos a hacer, qué van a hacer mañana, los, el jueves, los padres con sus niños. Porque el jueves no tenemos programa, sí. señores y señores. Por lo tanto, no vamos a tener Flor de Efeméride. ¡Ay, claro que sí! Me distraje un segundo, ya estábamos acá. Flor de Efeméride de hoy, 16 de julio del año 2024. Señora, le cuento que me costó mucho retener que hoy era 16. Negación por el día, vaya a ver. Uno que hoy, martes 16, día de eh, Cocina Uruguay, gran concurso de Cocina Uruguay, tengo unas cuantas efemérides a para ver, compartir con ustedes. Una es que hoy en nuestro país es el día del químico o de la química. Muy bien. Así que a todos los químicos y las químicas que nos están mirando, que uno no sabe muy bien qué es lo que... Yo me los imagino con tubitos de ensayo sí. a los químicos, ¿no? Sí del instituto, del IPSE. Claro, ¿cómo así? Para mí un químico es alguien que está así todo el día. Así que a todos ellos mis respetos Qué linda, un... qué no. linda las clases de química en el liceo. Ah, no, sabes pues es que yo no... Yo eso hasta que conocí eh, a un familiar de, de la química de la cigal, pero le voy a decir la ladería, y ahí se me fue toda esa imagen. es una gran... ¿Cómo ¿cómo ya, ya no están entre nosotros, pero este, sí, era la señora de Broveto, de Jorge Broveto. Este, y ella era la responsable química de los sabores que luego claro, tenemos en cada ahí. Ahí un sabor. de una forma escandalosa eso. Y era una gran mujer. Este, Nunca me gran. imaginé que una heladería necesitara un químico. un químico. Sí señor. Bueno yo también lo aprendí ahí no. Cuando conocí lo que a esa sí persona. me acuerdo es del químico farmacéutico el que estaba en la farmacia antes me acuerdo pero sí. no sé si sigue existiendo eso. No sabemos bueno si hay algún químico alguna química que nos esté mirando y nos quiera eh, mandar un Desaznar. mensaje. Lo recibimos. Muy bien. Bueno, y no también... me acuerdo de el... los baños químicos, Flor, no sé si vale. Pero... ¿Cómo no? Qué feo no. Que son los ¡Ay, baños qué cosa mal. difícil! ¡Qué, qué cosa fea son? los baños químicos! Eso es deporte extremo, eso es una cosa... Bueno, bueno. Sí, yo les tomé cariño. Yo algo... les he tomado cariño. Sí, <laughs> sobre una puerta que nos puede llevar a... Sí, sí no, al porque Porque trabaja de eso. Claro, ese, ¿eh? muchos claro. eventos, muchas cosas y muchas cuadrillas en la calle y un baño químico es como... Sí. En el sí. carnaval se da, Fito, mucho el chiste de que sí. llegar con vos llegás con el traje todo pintado, de un tablado a otro tablado, llegás a un tablado y hay un baño químico y uno ve de reojo que un compañero ingresa a ese baño químico y todo lo que sucede alrededor de ese baño químico, mientras que ese compañero está adentro, es complicado. Sí, claro. Lo he vivido, lo he vivido en primera persona. Pero hay situaciones en las cuales ver un baño químico es como ver, no sé, la puerta de salida de un laberinto. Sí, patrico. ¿cómo? Sí, ¿Y con sí, niños? Ni de los 50, sí, sin ah. duda. Un baño se agradece siempre. Sí. Aunque sea químico. Sí, Así que sí. a los químicos que hicieron los baños. Nadie nada. A los químicos que hacen baños, les mandamos un beso muy grande. Y también hoy eh, es una efeméride de, de, de recordar un fallecimiento. A ver. Pero me parece que es. Eh, acá hablamos mucho de los artistas y lo que queda y el legado. Y es como un artista que sigue estando Ay, vigente, ¿qué? que es Celia Cruz. Hoy Ajá. hace fecha del fallecimiento. De Celia Cruz, que este, es la confirmación de que eh, la obra supera al artista y que vamos a seguir recordando a esta mujer, que yo en, en mi imaginario, cuando pienso en ella, la recuerdo ya viejita, pero en, con una polenta Entré. arriba del escenario, como pocas veces he visto. Azúcar. Azúcar. Que le, tengo que le que, La vida es un carnaval, exacto. Absolutamente. Y cómo trasciende todo, porque también lo político lo trascendió en sí, ese caso. Sin duda. Sin duda. Porque era una gusana, pero... Pero bueno. Sí, o sea, estaba en contra de, del, régimen del régimen cubano, pero pero, pero la recordamos. Qué linda. Y la queremos y en los casamientos la bailamos. ¿Cómo? Así que niños, niñas, ustedes que están en casa ahora porque hace mucho frío o los que están en la escuela que nos ven de tarde, googlen quién es Celia Cruz, se sorprenderán. Y bailen. Y bailen. Y bailen toda la mañana con Celia Cruz, señores y señores. La mejor manera de Para. levantarse y despertarse. Eh... Creo que también, pero lo que pasa es que me lo quería Tenía chequear contigo duda. y me distraje y me olvidé. ¿Hoy puede ser que haya fecha de sea fecha de fallecimiento de Xixia no. Ah, no. ¿No es, no es hoy? Bueno, no sé. sería Sí, capaz. ¿Sí? El mismo día. Hoy es fecha del, del 50. ¡Ah! Hoy es el día de Granada Mira, ah. qué loco. Y también es fecha de fallecimiento. De... Eso no te lo sí, sabría comparten decir. Comparte en el mismo día. Mira, sí. comparten Mirá, cómo en cómo el mismo día. Mirá. No sabía. Pero vos ese cuándo me lo podés preguntar al aire y yo no, no soy de Google. ¿Estabas al aire, eso no es grabado. Pero este sí, el 16 de julio del 50, fecha del Maracanazo y bueno, es un día importante para los uruguayos. No sabía la sí, tenía es. eso sí esa particularidad de que eh, Gilla eh, falleció ese mismo del 16 de julio del 2015. Gilla, Gilla o Ojilla. Sí, nadie no, sabe. Chicha. Chicha, ch sí, sí. Yo no me acuerdo, pero le pregunté a él cómo decirlo para presentarlo una vez. Bien no, sabía. no, me acuerdo <laughs> que me dijo <laughs> Bueno, chicos, esas fueron las emociónes. Esas fueron Nos vemos la semana que viene. Quiero que sepa que este programa lo grabamos el domingo pasado, pero sí. está saliendo perfecto. Nosotros ahora estamos en las tajanas. Por eso, claro, por eso que no sabemos bien. Señores, señores, nuestra producción ha preparado una catarata de emociones para ustedes y para nosotros en el día de hoy, como todos los días, y vamos a tener nuestra biblioteca viva, como siempre, a cargo de nuestro gran profesor Martín Tegui, para seguir motivando a la lectura, señores, señores. Y hoy nos trae tremenda autora. Juana de Barburú o Juana de América. ¡Qué maravilla! Y hoy es martes y los martes en este programa son de entrevista central. Y vamos ah. a tener a dos mujeres que además de dos grandes comunicadoras, son dos mujeres que saben un montón de fútbol, referentes para <laughs> muchas de las hacer, otras. Hoy. La señora Tania Tavares, entrevista a nuestra queridísima... Compañera Vicky Turbide, en un ratito nada más acá en Ciudad Vivir. Me encantó que me pusieras en la presentación de la. Sí, claro, de Bueno, después que todo. te pusieras o sea, si te No, no, Flor, eso no se es pone, si no, no tiene por qué saber. Eso es porque te quiero, Tania. Uma, eso humaniza, no tengo por qué a saber ver. de todo. Este, pero y hoy vamos a aprender muchísimo, sin duda, de con querer. una entrevista de Ciudad Cultural que este, me tiene muy motivada. Porque viene Martín Gurlequian, él ¿Qué? es el director de la obra La Tita, Lo que no se dice de mí. Esta figura Tita Merelo, que de verdad este, es como un gran signo de interrogación siempre, porque sí. cuanto más sabés de ella, más querés saber, eh, espero que esta obra también este, nos lleve al amor, a esta figura que generó tantos amores, que generó tanta obra en sí misma. Y vamos a estar también con los responsables del espacio cultural en donde se presenta esta obra, que son Cecilia Melián y Diego Rod eh, Rodríguez de Andigo, responsables de Cultivarte. Tuvo un gran amor este, la Tita, ahora no me Bicépolo. Sale. Ah, se supone que era la musa inspiradora. Y con Sandrini. Ah, Sandrini, Sandrini. Sandrini. No, ese sí, entre la tita Merelo y Juana de Brurú, que programó uno hoy. ¿eh? No, Juana que, que cumple el 8 de marzo. Toda mi infancia me motivó mucho esa figura. Y la entrevista central también. Tom, Tres, qué mujeres. Tres mujeres espectaculares. Tres mujeres ¿Qué mujeres? vos, sí, sí, señores, señor. señores. Pero de hecho esto, ¿qué es lo que corresponde en este programa, señores, señores? Las descargas el chivalry. Ah, descargas. Bueno, espero no atreverar mucho con la descarga, porque... Eh, ayer se presentaron los, las cifras de delitos, ¿no? Y no voy a hablar de eso. Okay, perdón. ¿De las cifras de delitos que presentó ah, el sí. ministro Martinelli? Pero en una partecita de su alocución, en la que, bueno, se, se, siempre se tratan de mostrar los, las cifras como este, eh, buenas noticias, ¿no? Eh, lástima a veces en los canales privados que tienen policiales, o sea, como que se te, te dibuja un poquitito, ¿no? Este, nosotros no tenemos, así que está buenísimo ver ese tipo de informes acá. Pero en una de sus alocuciones, él dice, el ministro dice, que parte de la represión del delito, de un delito en particular, que son las rapiñas, se ha desestimulado con las cámaras y pide, ojalá que esto no dependa de una administración o la otra, se siga manteniendo este perfil que creo que cualquier vecino común este, Destaca. quiere, nadie le importa que haya cámaras si son para eso. Este, pero bueno... Ahí, ¿qué vemos? Hay cifras, se presenta también la estrategia y uno va entendiendo, bueno, gasto, resultado, ¿no? Esto no está pasando con el tema del de Ministerio de Defensa. Ustedes saben que en el año 2020 se compraron este, dos aviones y los dos están... Dos aviones, estaba gracias a TV, uno de los programas de archivo que existen en, en, en nuestras redes, estaba viendo declaraciones de Javier García en su momento ministro de Defensa diciendo esto va a durar 30 años, es un gasto de, que va, lo vamos a sostener de acá a 30 años. Lo cierto es que estamos en el 2024 y no tenemos aviones. Hay uno en Portugal, que es el lugar que es el service, vamos a decir. Se Nunca más critiquen a sus, a sus mecánicos cuando les demoren, <laughs> que acá prometieron que este año capaz que lo, lo entregan. Ey. Y otro está en Chile, el repuesto para el avión, eh, para el motor de uno de los aviones de Chile, hubo que llevarlo en camión porque no hay avión que lo pueda llevar hasta allá. Todas palabras oficiales, ¿no? Este, y bueno, hoy por hoy eh, no, ustedes sabrán que se compraron nuevos aviones. Más allá de que no aviones, sumo a esto los dos eh, barcos patrulleros oceánicos que se compraron el año pasado, sí. que se supone que se entregan este año, cuyo objetivo también era el combate al narcotráfico. Pero ahora, en esta cumbre del Mercosur, sin que hubiera una consulta previa acá a las comisiones del Parlamento, según eh, dicen sus integrantes, se eh, realiza la compra de seis este, aviones, seis aviones de combate a Brasil, por 100 millones de dólares. Habían salido 80 millones de euros que pagamos a España los dos este, buques transatlánticos. Ante la Arena. Pero que sirven ah. para eso, ¿no? Entre esas cosas, para eh, monitorear. Yo creo que en, una, en un momento de, la, de las administraciones tiene que haber lo que sucedió ayer con Martinelli. Tiene que haber resultados. Tiene que haber resultados que se contrasten con, eh, con los gastos establecidos. Tiene que haber un planteo de estrategias. Este, y una dilucidación para el vecino común, ni que decir para los periodistas, ¿no? pero para el vecino común de eh, en qué se está gastando y qué efectos está teniendo esa inversión que se viene realizando. Eh, hace unos días también Javier García, que ya no es ministro de Defensa, pero sigue siendo como un especialista en el tema, estuvo en un programa de la pantalla amiga de, de Canal 5 y eh, dijo que, que los que criticaban estas, estas compras eran de un anti. Militarismo infantil, desacreditando cualquier cuestionamiento que se le pueda hacer a un gasto que necesita argumentaciones, porque de hecho él mismo hace cuatro años dijo que el gasto que se hacía en aviones eh, era un gasto de acá a 30 años y que este, solucionábamos con esa compra un montón de cosas. Entonces, no hay antimilitarismo infantil en quien pueda cuestionar una nueva inversión también en aviación militar. Otra de las cosas que dijo es que los que critican eh, esta compra son como una contradicción, ¿no? como que son los mismos que piden acciones antinarcotráfico. Pero las acciones narcotráficos no es solamente jugar a la guerra. Acciones narcotráficos mucha cosa. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con eh, evitar el lavado de activos. Que está saliendo Chediak a este, recorrer varios medios de comunicación, el, el responsable de la Comisión anti, anti -lavados, del no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la unidad antilavados lavados que tiene nuestro país, a decir que este, estamos percibiendo un aumento del lavado de activos en nuestro territorio. Entonces, eh, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las cárceles, con el sistema carcelario del que no se habla. Hay muchas maneras de combatir el narcotráfico, no solamente con armamento militar. Eh, Javier García no precisa que se lo explique, pero capaz que nosotros sí precisamos que se nos explique como ciudadanos comunes qué efectos positivos está teniendo esta, esta estrategia de inversión en aparato militar para nuestro país y específicamente para ese ribete que nombra Javier García, el combate al narcotráfico. Muy bien, señoras y señores, totalmente de acuerdo. Señores, señores, dicho esto, falta una voz en este programa y es la voz de ustedes. Por eso queremos saber qué es lo que nos están escribiendo por nuestro WhatsApp. 09189921. Tres. tres correcto el final lo sé ese lo he aprendido dos uno tres señores, señores dice hola soy Fanny mateando y mirando ciudad de viva con mi compañero Willy y mi hijo perruno Loki amigos vale. qué palabra tan importante el tema es tan importante elegir muy bien por lo pronto mis amigos son muy compañeros de ruta Willy y mis hijas Tania, quién te viste hoy ¡Oh, me encanta Casana generalmente es Casana Casana precioso muy bien Buenos días, querido equipo, mis amigas y amigos. Son los que muchas veces te sostienen cuando te estás por caer. Y hoy, cumpleaños 82. Hoy, cumpleaños, 82 años, un grande, el negro Rada. Ay, Salud, saludos Antonio Pelado Peña, y nos manda un saludito, un es corazón verdad. que brilla. Disculpas, 81 años, cumple Rada hoy. ¿Qué tirado, vos, eh. qué la hoy? Eh. ¿Está? Un beso, bien. negro, si no se estás mirando, te mandamos. Eh, buenos días, muy buena jornada para todos y nos manda un besito con Iñada Seductora. La consigna me llevó a recordar a mi mejor amiga de la infancia, en Venezuela, estuvo muchos años exiliada en Suecia. Y mis amigos y amigas, mis amigos y amigas son a la distancia todos. Y nos manda una carita que llora, un corazón, una carita con corazones. Besito con Iñada Seductora Susana. Chocolate. Saludos desde Buenos Aires. Diego los manda siempre viéndolos y muchos aplausos. Saludos a Buenos Aires. Felicitaciones a los argentinos por el título obtenido. Buenos días también. Buenos días. También donde hacen... Bot... Perdón. Buen día. También donde hacen botones, faroles de auto. Hay químicos. ¿Dónde hacen botones? Mirá vos. Ana de Malvin Norte. Un beso a tan, tanto químico sí, te, no sabíamos los tubos de ensayo con los botoncitos no podemos dejar esa imagen uno con helado ya sabemos que ahora los tubos de ensayo hay helado hay helado y, y botones. botones me encanta ¿No está y bueno faroles. para destruir los estereotipos porque de verdad todos sí, nos imaginamos claro. al químico con los tubitos de ensayo claro. y no en túnica blanca tubitos de ensayo claro. y lentes por las dudas sí por las dudas que, que no Buen día, gente linda, mis compañeros de todos los días. Mis amigas, amigos, son pocos, pero muy buenos. Las buenas y las malas siempre. Caritas congeladas, corazón, besito con niña seductora, caritas llenas de corazones. Una cara nueva, este, con, como con puntos suspensivos alrededor. Una cara de asombro, un corazoncito con los dedos. Otra, una princesa o reina, Graciela. Pero viste, qué rara esta carita, ese moticón. Buenos días, hermosos. Hoy con menos frío. No tengo amigos ni amigas. Conocidos sí, y tuve, pero me se ve decepciones. Creo que la amistad es algo muy grande. Es en las buenas y es en las malas. Y poca gente asume ese reto. Besos para todos, de Sayago y nos manda corazón rojo, corazones giratorio, corazón que brilla, corazón giratorio, corazón que brilla. Y sí, sí, no, no es eh, poca cosa lo que dice Estela, ¿eh? Porque yo creo que ser amigo es más difícil que ser pareja. Sí. Sí. Ser amigo es más difícil sí, que ser pareja. Sí, porque. Sí. ¿La pareja no tiene que ser amigo? Sí, pero tiene que ser otras cosas. Y aparte. El, 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 o sea, solucionás un amigo. El, el amigo sabe, Después están padre. los amigos ¿Qué, qué, con qué derecho. Después ¿Qué, están qué. los amigos con derecho también, ¿no? Pues eso es otra cosa, Marcelo. Hoy pues no, estás sí. entreverando. ¿No les ha pasado que cuando les viene una mala, una jodida en la vida, vio que todos tenemos a veces una mala? Sí. Eh, ahí como que hace como un, una limpieza, eh, amigo? Claro. Al final este no, al final este tampoco. Re. Y te vas quedando con cada vez menos. Y, y te capaz que los te sorprende una... gente que no creías que era tan amiga, que aparece en momentos. Bueno. Eh, así como de mucha tristeza o de mucha desesperación o de mucha necesidad de, de afecto. Y decís, mira esta persona, eh, Que también y me empezás pasó. a construir una amistad desde una situación adversa con alguien que no te hubieras imaginado jamás. También, también pasó incluso hasta sin después construir una amistad. Sí Pero que en ese momento esa persona estaba ahí. Sí, re. Sí. Y sí. gente que de repente esperás que esté. No estaba. No está. ¡Correcto, Flor Infante! El, ¡El próximo favorito. bloque digo nombres! No. <laughs> Amigo, es uno mismo en el cuero del otro. Ah, te si que Ciudad Viva, la mejor compañía material. Abrazo a todo el elenco y nos manda un abrazote así, de personas celestes y azules. Yo mantuve pocas amistades desde la infancia eh, y la verdad que me muero la envidia de la gente que, que sigue con esos contactos. Me mudé muchas veces y, claro. y sé que sé, a veces bueno, por las redes sociales, de sus vidas y todo, pero digo, amigos el que sabe. El que sabe tu, tu vida cotidiana, La amistad es otra cosa, pero el que es amigo es el que está. Y, a veces, esos ya no son amigos, pero sí son lindos recuerdos de, de construcción amigos, de la amistad. Tengo amigos de la infancia, tengo amigos no, de la adolescencia. Casi no. Mi mejor amigo fefo, mi amigo desde que tengo nueve años. Anita, mi amiga, sí, y Ale, no. un beso gigante. Pero tengo, y envidio a esas barras de amigos que se mantienen con los años. Yo tengo tres o cuatro amigos de toda la vida, pero, ¿viste? Que esa gente que se sigue o sea. juntando, este, eso, eso también me, me hubiera gustado. ¿Y no les pasa a veces cuando tiene un amigo en el exterior? por ejemplo en mi caso... Sí. Que lo veo una vez cada muchos años. Y cuando viene parece que lo haya visto ayer. Sí, es como que, más allá de lo de las redes sociales que seguimos comunicándonos. Es como que no o sea no, no hay como un saludo efusivo. Como, ah, porque parece que ayer. lo vi ayer de verdad. Sí. Es verdad. Sí. Es verdad. Es verdad. Qué lindo. Es verdad. Buenos días amigos. Muy importantes. Pocas o pocos, pero buenos. Un gran apoyo. Cariños Martina, y nomás abrazos con cachete colorado y aplausos. Ahí la tenés. Ahí la tenés, Acelia. Adela, Acelia, Buenos días, gente linda, mis amigos y amigas, son lo más. Pero mi gran amiga es y será mi apoyo en años difíciles y ahora ya lo estoy sosteniendo. Eso no tiene precio. Eh, Bracitos de fuerza, carnita llena de corazones y abrazo. Todo el que piense que la vida... Mis amigos y mis amigas son el mejor complemento de la felicidad. Checho, de Santa Catalina. Cerro, cerro. O cuando te pasa algo increíble, que estás desesperado por ir a contarle a un amigo o una amiga, qué linda sensación esa también. Sí. Yo tengo un grupo de amigas que cuando así, si pasa algo lindo, ahí voy primero. Muy bien. Mis amigos... Ah, ya lo dije. Buenos días, gente linda. Hoy estoy... Indignado. Mm. Muy indignado con este gobierno que a través del Parlamento entrega. Ay, oh, es verdad, la concentración de medios a los tres canales privados, el Bolche, La Paz y Carita Furiosa. Es verdad, vos. Me ilusiona bueno, que porque, no pase. Pero porque son amigos. Sí, claro, siempre fueron. Me ilusiona siempre. que no suceda. Porque no puedo creer. No puedo, eh, no puedo creer. Va a suceder. ¿Vos decís? Bueno, la ilusión a que ¿Puedo no. a tirar otro tópico a esta conversación preciosa que estamos con nuestra televidencia? Sí, hoy, hoy estamos leyendo muchos mensajes y no decís nada. Son de mis amigos que solamente me critican. Ah. Solamente a la mano me decís, ¡Ay, Dios! ¿Cuánta cantidad de mensajes estamos leyendo hoy? No, y no decís eso. Y no solo eso, sino que además estamos comentando cada mensaje y no te has quejado. Y no me has quejado. Pero es verdad. La amistad entre el hombre y la mujer, o entre sí, el varón existe. y la mujer... Sí. Hasta que... <laughs> no, pero derecho a arroces ya no es amistad. ¿Derecho no, eso, a que No, ella... yo dije con derechos. Bueno, no, pero ahí no sos amigo. Ya no amigo. sos amigo, no, no, no. No, yo tengo amigos. Que nunca hubo nada... Jamás, y Jamás. no se me ocurre. Está bien. Jamás, y no se me ocurre. Hermanos, ya son hermanos. Está Igual, este, me gustó el, el tópico de Dios, lo de la pareja, para algún día hablar solamente de eso. La pareja, sí. amistad. Sí, pero son más pareja que amigos. Porque si no, no a veces impresión. No, 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 pará, no. Sí, Esperá, ¿y nah. usted, usted Dios cree que hay, entre el hombre y la mujer hay amistad? Está pensando. Está pensando. Y sí, por supuesto que cree. Sí, creo, creo, creo. Sí, claro. 100% creo. ¡Hola! Mi amiga del alma está en Tenerife oh, y la extraño mucho en el día a día, en el Ciudad Viva, perdón. Pero sé que si lo necesito está, el celular nos acerca. Pero no es lo mismo ese si abrazo y una carita con una lágrima. Me encanta tener amigos pocos pero buenos. Buena jornada para ustedes que me acompañan todos los días. Una carita llena de corazones, un corazón rojo, un corazón azul y un corazón blanco. Un mensaje más y lo llamamos a él. Muy bien. ¡Hola! ¡Buenos días, gente linda! Tengo una barra de amigos de La Teja, Victoria. Barrio de crianza, La Teja. Nuestra barra se creó en los 80. ¡Salud! Y nos manda varias copitas de vino. Un beso para Agustina. No sé por qué vi la copita de vino y no me acordé. Un beso para Agustina, que hoy no nos está acompañando. Un saludito, un aplauso, un bracito de fuerza. Jorge del Cerro, bracito de fuerza, corazón rojo. Y, señores y señores, dicho eso, y con este ritmo que él lo tiene en la sangre, en las venas, en la carne y en los huesos. ¿Ah? Él no puede resistirse a mover su cuerpo cuando siente ese tipo de música, señores y señores. Y por eso todos nos preguntamos, ¿dónde andás, JP? JP. Vito, querido, compañeras, buen martes, buen inicio de jornada, martes de programa. Tenemos todos martes de Cocina Uruguay en es la verdad. pantalla de la TV Pública de Montevideo. Y nosotros, Vito, que nos encontramos a ver. Límite entre el cordón centro yendo a Barrio Sur porque como la consigna es hablar de los amigos. Nosotros vamos al encuentro de un amigo, dijimos, ¿por qué no tirar el ancla aquí? En aquí les lanza esquina Canelones. Desde aquí estamos, Fito, eh, para presentarles la consigna del día de hoy y para anunciar que vamos a estar dialogando con un amigo del programa, con un amigo ah. que nuestros televidentes también sienten como propio en el día de hoy, un amigo que, eh, eh, digamos, podemos decir que cumpleaños, aunque ah. no es su cumpleaños real. Pero que hace una gran fiesta este fin de semana, a la cual estamos todos y todas invitados. Nos enteraremos en un rato nada más lo que sucederá, Marcelo. Eh, en esta mañana, a ver, no quiero decir cálida, pero para el frío que veníamos teniendo claro. en los últimos días, hoy está totalmente disfrutable, Fito. Pero el está, está riqueza, nublado, veo mal. Eh, no, no, no está nublado. Lo que pasa ah. es muchos edificios en la ah, zona. Ah, pero el sol está brillando, ay, Fito, con un, con un resplandor importante, claro. Sí, sí, sí. O sea, a ver, no cae a pleno, a pleno, pero sí eh, será un día soleado o al menos tendremos una mañana soleada en el día de hoy, Fito, para poder disfrutar y, por supuesto, para salir a consultarle a la gente, a quienes caminan, realizan sus actividades, Sobre que piensan acerca de la amistad. Muy bien. Acá tenemos un chico. Caballero, buen día. Cortito. Sí. ¿Cómo tentado, son está. sus amigos? Estamos hablando de las amistades. ¿Cómo debe de ser un buen amigo? Fai, la verdad, no sé. Hay eh, alguien que se pueda confiar, poder hablar tranquilo. Claro, el amigo es el que te tira la posta, digamos, o podemos tener un amigo que no sepa muy bien cómo es la manivela, pero que igual acompañe. Y los dos tipos vienen bien, los dos tipos vienen bien. Claro, mirá, ¿Usted se considera buen amigo que acompaña o.? ¿Cómo es usted como amigo? Si yo fuera su amigo, usted ¿qué, ¿qué me diría? Y en el caso de que te tenga que decir la verdad, lo digo. Bien, sutil, para no, pa que no te sientas mal, pero. Claro, cuidando la sensibilidad del otro. Claro. Qué lindo. Bueno, estimado, vamos arriba, va a trabajar tempranito a estudiar. Arriba. Estudiar, estudiar. Bueno, vamos arriba. ¿Qué estudia usted? Economía. Economía. ¿Y en qué año está? Esa, esta ya es pregunta de, de, de Navidad, de tía, ¿viste? Pero bueno, ¿en qué año está usted? Primero, primer, Ay, año, primero, primer Bueno, año. vamos arriba, vamos arriba. A meterle y ojalá tenga éxitos en su carrera, ¿eh? Futuro economista, Fito, conversando con nosotros acerca... Jota, ¿y sus de la amistad? amistad. ¿Qué es un valor? ¿Y sus amistades? Bueno, a ver... ¿Qué yo son? Me, Creo que tengo muy buenos amigos, Marcelo. Creo que tengo muy buenos amigos... Eh, y, y creo, a ver, como dijo el gran Atahualpa Yupanqui, este cantor popular argentino, he eh, criado en La Pampa ya en el 1908. Atahualpa Yupanqui decía que un amigo era uno mismo en el cuero del otro. Esa ah. era la denominación que él tenía de, de amigo. ¿no? Y yo me quedo, me quedo con eso, Marcelo. Me quedo con eso. Y recuerdo una gran frase que me dijo un amigo mío en un momento de crisis. Eh, le mando el gran saludo a Panchito Cabrera. Me dijo, vos pegale para arriba porque para abajo viene sola. Ah, y me sacó, me sacó, viste. Es verdad. Vos pegale para arriba porque para abajo viene sola. Entonces, nada. Y siempre... Acompañado por estas frases que dicen.. Siempre la verdad, ¿Cómo? a un amigo, o a veces uno puede este, dibujarla para no herir. No, yo creo que no es necesario decir la verdad todo el tiempo, menos a un amigo. O sea, a ver, creo que... Que claro, me parece, Marcelo, que no, 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 no lo creo. Digo, una porque yo no la tengo. Es decir, yo no me considero el amigo ese que dice la verdad. Porque generalmente nunca tiene la verdad, tampoco soy muy sensato en mi vida, en mis acciones. entonces no puedo transmitir algo que no soy. Claro, me cuesta mucho eso, ¿viste? Está bien. Pero, pero trato de acompañar, Marcelo, sí trato de, de ser muy compañero, acompañar en los procesos y tratar hasta donde puedo de, de, de si se quiere de, de intervenir. Lo que pero, sigue... pero bueno, es, es, creo que es. No, lo Ajá. que sí le voy a decir es que sus amigos de Palermo se van a ofender. Porque usted nombró ahí a Cordón. Centro, sí, Barrio Sur, y no nombró Palermo. No nombré, no, es verdad, es Epa. verdad, es verdad, es cierto. Bueno,. Eh... Es una de las ligas más grandes de, de fútbol, la Liga Palermo, por ejemplo. Ajá, ¿no? ya, que estamos hablando de, ya que estamos hablando de Palermo, es un barrio muy lindo, es un barrio muy cálido, es un barrio que hay que saludar, donde también hay mucho tambor, Fito. Obvio. A vos que te gusta el tambor. Obvio. Hay mucho tambor aquí. Así que, aquí en esta zona, Marcelo, vive un gran amigo del programa que nosotros visitaremos eh, en un rato nada más. Así que. Bueno. Eh, nada, yo me voy corriendo, me están esperando, ¿eh? un gran amigo nos está esperando. Ay, Así que qué bueno, nervio, qué cosa qué más linda que ir al encuentro de un amigo para abrazarlo, <coughs> para conversar y por supuesto, para tomar un cafecito caliente en la mañana. Y eligió, eligió una esquina bastante bolichera sí. también, ¿eh? No es bobo para eso. Hizo referencia al bar de los. <laughs> sí, y bueno, es una linda esquina esta, ¿no? Es una linda esquina donde han pasado cosas. De todo. Viste el, el Andorra, lo tengo al echa acá atrás. Por eso. Es una, es una zona linda de, de mucho bar, de mucho boliche, donde eh, creo que jueves, viernes y sábados eh, eh, se llena. Exacto. Eh, uno no, no consigue lugar en las mesas, ¿no? Es un lugar lindo. Muy bien. Muchas gracias, Jota. En minutos nomás nos vas a develar esa, esa intriga, a ver con quién vas a estar. Pero ahora, señoras y señores, vamos a recibir al hombre que nos motiva a leer. Y lo digo literalmente porque antes de venir a su columna tengo que leer. Este, vamos a traer una referente de la literatura uruguaya, como lo es Juana de Ibarburu, con ustedes. Biblioteca Viva, señoras y señores. Y ya les dijimos en el inicio del programa que hoy eran puras que mujeres en Ciudad Viva. Y para mujer. hablar de nada más y nada menos que Juana y nos parece de orden darte la bienvenida, Martín. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, bien. Mal día. buen día. Esta mujer que es leyenda, que es mito, que está en los billetes, que está sí. en todas las. Desde la escuela eh, suena, 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 suena. ¿Por dónde vamos a investigar y que es mucho entrar más que la, que la Juana de es que Claro, porque muchos nos quedamos con esa cosa ¿no? con la de la higuera, higuera. Sí. Y esa cosa caricaturesca, un poco burlesca, ¿no? De mirar, uh -huh. le hace un poema a una higuera, que le dice que es linda, ¿no? Como superficial. Y Juana es paradigmática. Ayer fue aniversario de su fallecimiento, que por otro lado también está un poco rodeado de misterio, ¿no? Este, por uh -huh. los últimos, sus últimos uh -huh. años, sí, sí, la muerte. Pero creo que con Juana pasa eso que es muy uruguayo, de agarrar a alguien, no ponerlo en el pedestal, el ídolo absoluto, y una vez que lo ponemos ahí lo empezamos a pedrear y lo derrumbamos, ¿no? Obvio. Este, que quizás hay algo más muy de la raza humana también. Este, y tiene también como esa cosa, como tiene quizás artigas de la construcción de ese mito, ¿no? Porque hubo un aparato también que construyó de alguna forma esta Juana América que estamos hablando ahora, sí. este, que después obviamente viene como toda la otra etapa, a la que se lo destruye y ahora se la está como volviendo a valorizar, sobre todo con una mirada de lo que fue esta mujer en el siglo, en esa época, en esa época ¿no? Ya nacen en 1892, pornográficas le decían. Totalmente, totalmente. Es que una uno cuando la viene a rescatar dice, "Los versos tan ardientes, frescos como ardientes, como ardorosos", dice, ¿no? Entonces, claro, fresco por toda esa naturaleza que ella contaba, ¿no? lo, lo bucólico del campo, de su melo natal, pero por otro lado, toda esta cosa que que hoy es un juego de niños, ¿no? Pero ya que una mujer hable, por ejemplo, de su propio cuerpo en la literatura, sí en el año 20, en el 30, ¿no? Es algo único. De hecho, hasta el día de hoy está considerada, eh, junto con Gabriela Mistral, que es una poeta chilena, una poetisa chilena, que a ella le dio en el premio Nobel, tiene un poco esa pica, Juana decía siempre que Gabriela como que quería, que lloraba que quería el premio Nobel, y, pero ellas dos son las mujeres más importantes de la literatura de águila hispana, ¿no? dicho por todos los críticos. Entonces a veces tenemos esa mirada muy local, no de que nos gusta más, nos gusta menos, Ahora, el billete decís, de mil. Vos decís construyendo, <laughs> construyendo un mito, pero, pero hubo una construcción real, o sea, fue real, recibió los, los premios más grandes que existen en la literatura, en vida y... Exactamente. directora de la academia, con la cátedra, de, 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 impresionante. Sí. Ella eh, tiene esa vida en Melo, ¿no? Donde se inspira un poco con una cantidad de cosas, una familia muy humilde, ella apenas terminó la escuela, entonces también tiene eso, ¿no? O sea, una persona que su formación no fue más que autodidacta, en base a leer, escribir, sí. este, tuvo una vida así como bastante tranquila, que es la que ella retrata después en, en Chico Carlos, ¿no? Ese es el libro de cuentos, que también se lee muchas veces en, en la escuela, ¿sí? Este, y a los 20 años se casa con este capitán, ella es Juana Fernández, sí. ¿no? Y a los 20 años más, se casa con este capitán y y ahí le cambia la vida, ¿no? Empieza a tener una cantidad de dinero, prestigio se no ir a Montevideo, pero en paralelo con eso ella publica Estas lenguas de diamante, que es este libro que sale en 1920, creo que es. Fíjese la época que estamos hablando, ¿no? ¿eh? Sí. Y ella tiene encima el, el, el atrevimiento de mandárselo a una amuno a España. Sí. Un amuno, ¿ustedes se que nosotros cuando hablamos del Martín Fierro habíamos visto que acá en el Río del Pate se había como denostado bastante hasta que viene un amuno desde España con su revista literaria y dice no, esto es el Quijote de América, ¿no? Y entonces ella le manda a ese Unamuno sus poemas, a ver qué le parece, y le dice, si pueden, usted si los ha, ha machado. Sí, se le pide, a ver, vos, machado. Sí, a García Lorca, si querés, también, ¿no? E increíblemente el tipo le contesta, y no le pone muchas gracias por tus poemas, sino que le dice, esto es único, o sea, no hay una mujer que esté escribiendo estas cosas en, en el mundo hispanohablante. Le manda correcciones, sugerencias, demás. Y bueno, ahí empieza como esa valorización, ¿no? Exactamente, de poner a, a Juan en el lugar que tiene. 20 años. 20 años. Y después, en el 29, a los 9 años de que aparece este libro, se da lo de la consagración como Juana de América. Que eso es en el Palacio Legislativo, que todavía está como terminando de construirse, vienen poetas de toda Latinoamérica, críticos de toda Latinoamérica, y justamente sobre la base de la calidad y la originalidad de sus textos, sobre todo escrito, de nuevo, no por una mujer, este, la condecoran como Juana de América. Quién está ahí? Juan Soros de San Martín, Recibido. ahí está. Este que le dan incluso un anillo, ¿no? O es como que se casa con América. Entonces, es una cosa como muy provocada, ¿no? Muy buscada de que sea hasta Juana de América, pero es un lugar que se ganó y, de hecho, hasta el día de hoy es muy estudiada en todo el mundo. Y su archivo, por ejemplo, está en la Universidad de Harvard, ¿no? O sea, realmente nosotros a veces desde Uruguay ¿verdad? no tenemos esa perspectiva de lo que es para Latinoamérica. Es mucho más leída y estudiada en el resto de Latinoamérica y en España y en Europa también que, que muchas veces aquí en, en Uruguay. Yo, ella nació un 8 de marzo, sí. por eso ah, desde, desde mi infancia es alguien que, que, que me, me fascina, este, sobre todo en la prosa, ¿no? más que en el verso. Pero pero una mujer bellísima, también. una mujer que en, en, en determinada etapa de la vida sacó los espejos de su casa y, y creo que todo esa, ese final eh, terminó construyendo un nuevo mito, más allá de lo que fue como escritora, como mujer bellísima, en que su obra a veces también este, mirada de costado también por eso... Todos esos premios que recibió en vida eh, fueron criticados por los otros, porque se sabe que fue también una construcción de... Este, y cómo después la vida termina eh, acomodando un poco las cosas a través de estas valorizaciones. Sí, totalmente. Bueno, ella es criticada un poco por esto, ¿no? Porque tenía eh, plata, un buen pasar, tenía prestigio, tenía premio, le iba bien. Ella era, o sea, un best-seller, ¿no? Claro. Eh, se dice como que estaba a la altura de la fama de Gardel, en los años 20, 30, ¿no? Realmente una mujer muy expuesta. Y estaban los rumores también, al ser muy linda, además de, de, lo, de los ataques y los celos de... De su vida nocturna, porque ella estuvo casada con este capitán durante mucho tiempo. Sí, pero ya en esa época. Claro, ¿no? ya en esa época. Claro. Y después vamos a descubrir. Bueno, empezó publicando, qué fuerte, ¿no? También porque varias mujeres con Con seudónimo, exactamente, claro. con seudónimo. Del, del bar. France, eh, sí, un nombre francés, sí. creo que era, sí. Esto todo un dato también, ¿no? Gil? Totalmente. Pero después, con el tiempo, vamos a descubrir que en realidad toda esta crítica que se le hace por todas estas cosas, en el fondo, esta mujer. Tenía una vida tristísima porque sufría violencia doméstica de su, de su marido. No solamente violencia doméstica, sino psicológica. Fi, o sea, todo tipo de violencia. No totalmente maltratada, ninguneada. Después por su propio hijo, ah, no, te iba a decir. Julio César que también, ¿no? fallecido también, pero que, o sea, sobre todo con el dinero, ¿no? Se quedó con todo el dinero de las regalías y demás y terminó viviendo en esa miseria que creo que es Rosenkov que cuenta que una vez le fue a visitar, este, 8 de octubre exactamente y tenía las ventanas tapiadas, un espejo cubierto y esa belleza que también tuvo durante toda su vida, obviamente también había desaparecido por la edad, entonces. De alguna forma, ella ¿no? eh, murió un poco víctima de, esa, de ese lugar en que, de en que se la atacó. Y es cierto que también es mucho, ella se la considera como la, la, poeta, la poetisa oficial, ¿no? De alguna forma. Y ya tuvo algún vínculo con, con Terra en su momento, está esto que hablamos de lo de eh, este, Sorilla de San Martín, y está obviamente un evento que no se sé puede pasar por arriba, que es en el 76, en la dictadura, que la condecora, ¿no? Con ese premio que se hizo, este, creo que es al protector de los pueblos libres, una cosa así. Sí. Y bueno, ahora también aparentemente se todo... Y el entierro... El entierro tuvo un coso ministro, la, la sí, de ministro. sí, eso aparentemente, según sobre todo la biografía de Dios Fischer, que arroja un poco de luz sobre esto, ella fue obligada ahí, parece, por su propio hijo, sí. que le dijo, bueno, tenés que ir, ¿no? Sí. Entonces eso la aleja un poco de eso. Pero fue el último baldazo de tierra, ¿no? O sea, la generación de 45, Benedetti, Machi y todos ellos un poco la, la atacaron bastante. Esto de que estén en, la, en las escuelas también, porque es esto, es la, la burlé. ¿Qué es Juan Ibarburu? Es algo aburrido que habla de la naturaleza, ¿no? Eso es como la idea. Que tenemos. Y sin embargo, más allá de estos primeros poemas que hay que entenderlo, o sea, cuando Juana es nombrada Juana de América, todavía en Uruguay las mujeres no podían votar. No, eso iba a ser después. Entonces es muy loco no. que premiemos una poetisa, que la determinemos Juana de América, ¿no? ponerla en esa pedestal. Eh, y no se sabe todavía, no estaba permitido el, el voto para la mujer. El, el Melo es prócer, ¿no? Está al sí. museo. El Melo está en, su, su casa, está en la higuera. Bueno, vas a la plaza y está la. ¿Está la, la higuera? El, sí, no. señor. Ay, no sé. Bueno, que, anda a chequearlo, ¿no? Pero yo sí, te la muestran como que. Es la higuera. Es la higuera. Sí, la yo plaza. la vi también en el fondo de la casa. Está, claro. está en la casa ahí en el fondo. Sí, sin duda. Sí. Y bueno, y esa construcción de lo que estábamos hablando de en su tiempo. Este, todo ese ribete político fue muy criticado, pero hoy por hoy pasa a, a su pueblo y es eh, la figura. Del departamento, sin ningún lugar a dudas. Sí, está Bueno, ella decía que era eh, sobrina o hijada, que era de París de ¿no? Este... Está en Chico Carlos cuando le recita no, no, no. <laughs> un, unos versos colorados. Y vivió en varios departamentos también. También. Eso también antes, te da en Montevideo. Sí, sí, y, sí. y me daría ganas, como de, 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 de preguntarte, Martín, porque, claro, todo lo que recuerdo yo de Juana, desde mi vivencia, claro. tiene que ver con la escuela y con la claro, niñez. Obvio. Si yo me tuviera que enfrentar ahora, adulta, a, a sus libros, ¿por dónde podría arrancar? Bueno, eso también está bueno, ¿no? Porque durante muchos 我。 El, las lenguas de diamante. Sí. sí, pero es difícil de conseguir también. Ahora, quizá no tanto, por el momento. Está en la web. Yo lo leía no Ah, perfecto. podemos <laughs> <Bueno, risa> hacer eso. PDF está en Sí, el... Las lenguas de diamante es ese, sí. ese poemario que tiene toda esta cosa que, que, muy que sexual, es muy sexual. Muy sexual. De... Bueno, está dedicado a su marido, ¿no? Y que en realidad, claro, muchas de esas cosas eran su fantasía, porque sí. con este hombre ella no, no tenía ningún tipo de. ¿no? entonces Y también era otro dato que se supo después, es que era adicta a la morfina. Ay. Sí. Eso es claro, en una época también donde te ibas a la farmacia y compraba morfina y ella escribe sobre esto en, su, en sus poemas y de hecho en un ella se compra una casa en la Rambla y de nombre le pone Apium eh, que, es, que es una forma de decirle al opio que es de donde viene la... o sea realmente estamos hablando de una personalidad que no es esa mujer linda de, de este que se arregló la vida casándose con un capitán y se dedicó a escribir sobre las flores y las plantas sino que realmente por dentro era una mujer que, que llevó una vida no muy interesante y si creo que los poemas más interesantes de ella son los de la última etapa que es justamente esta, esta Juana que ya reflexiona sobre haber perdido todo eso, ya, ya no ser, todas estas críticas que recibió. Y ahí escribe dos libros que son Perdida y La Pasajera, que son también este, poemas, donde aparece, ¿no? Está el la estilo muerte, de Juana, pero aparece la muerte, la soledad la y todas estas cosas con las que ella cargó. Fue, supo hacer parodia en carnaval, pero es un peliculón hacer Juana de Barburu, es para hacer una película, sí. la verdad, sí. o una serie. incluso Hable, Si usan el libro, hablen con el hombre, ¿no? Hablen con... Bueno, sí. eso fue, sí. Terminó en es, Claro, esto que estamos hablando es lo que fue la, la, la sí, demanda, sí. sí. <laughs> claro, por sí. el libro. Por sí, la parodia, exactamente. Una parodia así sí, de, sí. de Fisher, de Diego claro, Fisher, el autor de... El, ¿Cómo se Las Tres Marías. El encuentro de las, las Tres Marías. Porque ahí lo que hace él es como... Hay mucha biografía, pero también está muy novelado, digamos, ¿no? Entonces está como ese término medio de, bueno, cuánto es la vida de Juan y cuánto es lo novelado que le pone Fischer, y entonces ahí, bueno, cuando lo toma como parodia para síndrome, empieza ahí todo el, todo el escándalo. Pero una autora que, de nuevo, ¿no? Eh, muchas veces se la ataca mucho. Mismo nosotros tenemos esta cosa de, sí. en la escuela quizás nos aburrió, o leemos el billete de Mil y pensamos esta que sea una ricachona. Este, y en realidad deberíamos como abrazarla como la poetisa más importante que tenemos y que en Hispanoamérica. Eh, Va a seguir siendo así, lo sigue siendo así. Clave también en el siglo XX. ¿eh? Sí, sí, sí. Una, una mujer para amar desde todos los, los rincones. Más allá de ese, de ese último ribete político, que como digo, hay que entender cada cosa en su tiempo. Es muy, era muy difícil en aquellas épocas. Eh, yo lo tuve en la infancia, la dictadura, pero decir que no a un, a un ofrecimiento, a un agasajo, era difícil. No la. Este, la entiendo, digo, no, no no es que esté justificando su accionar, pero al menos este, no la juzgo tan duramente como su tiempo se le hizo, ¿no? Sí, también, bueno, Delmira Agustín es, es una poetisa Ay, anterior. Yo estoy diciendo, Juana, la, la palmera que está en la rambla tiene que ver exactamente. con... Exactamente. ¿Por ahí ir a la casa? Sí, exactamente, exactamente. Ah, recién Ella cierro. soñaba con cruzar y estar en esa palmera, y le hace un poema al que está ahí, creo, hay una plaga con, con él. Recién cierro, la palmera está, ¿La palmera está la bien la enfrente a la, a la placita esta... ¿El es, eh, Banco República? Ah, eh, mirá. Ahí. Nunca había gustado eso. Eh, eh, está ahí sí. solita en la Rambla. Y... Porque ella, claro, tenía como esta gran casa que le ha costado una gran. Tía. O sea, que no debe sí. terminar de construir. Mirá y y termina viviendo en el 8 de octubre en una casa que le da el Estado que muy abandonada también, sí. Luego, y ella decía ¿no? que veía la el, los sonidos de la línea del mar, y los sonidos de la línea del mar eran los autos que pasaban por 8 de octubre. <laughs> Ay, la, le buscaba no. como su poesía, Mi digamos... A... Estabas hablando de Elmira Agustín y Recién. Sí. Sí. sí, porque claro, porque Elmira también es una poetisa uruguaya sí. con una historia trágica, sí. Sí. Este, sí. obviamente, claro. y que muchas veces sea como esa competencia que no tiene sentido, ¿no? De, de cuál es más. Claro, de cuál es más o cuál tiene más valor, y sin duda que la poesía de Elmira quizás tiene una potencia. Tencia, ¿no? también muy importante y nada que ver con esta cosa más bucólica ¿no? de, 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 de Juana, pero cada una creo que en su, en su lugar, ¿no? creo que, que Gabriel, eh, Delmira, perdón, en, en esa vida acotada y, y muy truculenta con una cantidad de emociones muy grandes en su poesía, y Juana logró a lo largo del tiempo ir construyendo esa imagen ¿no? de, de, de la gran poetisa referente, incluso como decimos para Gabriela Mistral. Eh, Alfonsina Stormy también, no, mujeres que en vida la admiraban este, por los versos que quizás muchas veces hoy nosotros los leemos y decimos, qué pavada esto, no, que está bien, que es, que es, un es normal. Igual la primera época está linda, ¿eh? el primer libro está lindo porque habla de naturaleza, habla de sexo, habla de. de y no hay de, que olvidarse de deseos, las, las épocas, ¿no? Por, por eso, eso, de la revolución por eso, de, de, de por decir eso. lo que pienso y siento en aquel momento. Si ya ahora es una revolución. Total, y sobre todo es desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Porque eso, lo escandaloso no es que cuente escenas, digamos, pornográficas, sino que su óptica tiene que ver con lo que le pasa a la mujer. Claro. Lo que le pasa a la mujer en el amor, lo que le pasa a la mujer en el sexo, lo que pasa a la mujer en sus deseos, en tus fantasías. Y eso es lo que. dos lo famosas nervioso. también mujeres que acá que le, le, le hacían bosta, que le decían que era pornografía y todo, quienes eran. Total. No me acuerdo quiénes eran, pero. Sí, bueno, no, 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 no me acuerdo, pero tuvo mucha crítica de, de, sí, de muchas partes. De mujeres. Sí, de mujeres, de, de varones, de, de, sí, de, de todos lados. Sobre todo por esa cosa, cuando te quedas más con la generación del 45, quizá, de los ante todo lo que está, lo anterior estaba todo mal. ¿no? O sea, agarraban a Onetti ah. como, como maestro, bueno, Onetti sí, ¿no? y el resto venimos como a, a refundar toda esa poesía. Y, y eso de alguna forma recala ¿no? en esto, como en el, en el, en el inconsciente colectivo, ¿no? en esta cosa como de desprestigio, de lo, de lo burlesco quizá. Entonces, creo que está bueno que ya ha pasado un tiempo incluso de la influencia de esa generación, ya estamos en 2024, bueno, volver sobre Juana con los ojos, no estos últimos ojos de los últimos 30, 40 años, sino... Mucho más atrás. ¿verdad? Qué divino. Y me encanta, eh, yo sé que estábamos hablando de, de poesía, de las lenguas de diamante y tal, pero yo amo chico Carlos. Sí. Y esa anécdota de cuando le lleva <laughs> su padre con los zapatitos blancos de, de, teñidos de tiza, eh, para mí eh, habla tanto de lo que somos nosotros, de esas escenas en las que cantarle al padrino algo, <laughs> recitarle al padrino un poema, este, apareció Saravia y ella lo recita algo del Partido Colorado, es como... Eh, es sublime, es como hablar de la rebeldía, eso que después sí este, pudo hacer en, este, a través de los poemas, de otra forma de rebeldía, siendo niña ya mostraba parte de esa. Que no era su padrino real. Ahí se decía padrino. Sí, claro. O sea, es que ese es el libro que ella más le gusta de sí misma. ¿no? Ella dice: mi, sí. mi libro favorito es, es Chico Carlos. ¿no? Y bueno, también se estudia en la escuela, es este, muy lindo. Yo no sé si lo Bueno, muchas gracias, Martín. Por favor, Un placer, ustedes. como siempre, siempre nos sorprende y siempre nos hace tener. Sí, de ganas el, de leer, que es, es la, el, la, la, el fin, primero claro. y último de este espacio, maravilloso. Exacto, muchas gracias. ¿A ustedes. Yo me voy porque lo tengo que convocar a él, tengo intriga de saber quién, es quién el amigo? está, quién es el amigo con que se va a encontrar, señoras y señores. JP anda recorriendo las calles de Montevideo a ver con qué sorpresa nos trae y por eso nos preguntamos ¿Dónde, ¿Dónde estás está JP? JP? Bienvenido, compañeras, los vuelvo a saludar en esta hermosa mañana. Yo que sigo por el centro de Montevideo, justamente en Quijano, entre Soriano eh, y San José, eh, a ver, en, en una academia de música, en un lugar donde se dan talleres, pero en un lugar donde vienen grandes artistas ah. nacionales también a preparar sus mezclas y también a darle una última estocada a sus maquetas antes de que, por ejemplo, la escuchemos en una radio que la podamos escuchar en YouTube. Yo quiero presentar, de Fito, a un gran amigo de este programa. Él hace más de 25 años que hace música. No porque allí desde chiquito en el Club Industria, en los Gummis, eh, conoció a Rolando Paz y pasó a ser parte ah. de esa barra enorme. Rolando, Jetty Prieto, eh, toda esa barra de la música tropical uruguaya. Tiene una calidez... Eh, y una calidad de persona que lo hace único. Él, este fin de semana, dijimos que va a ser una especie de cumpleaños de él, ¿por qué no decirlo? Porque él va a juntar a todos sus amigos eh, a bailar en la sala del no. Museo del Carnaval. Estoy hablando sí. del señor Mariano Bermúdez, eh, que se presenta a las 9 de la noche en la sala del Museo. Bravo. Bueno, Mariano, contento. Recibirte, nos dimos cuenta que había llegado antes que nosotros porque percibimos tu perfume, que es único, que es especial. Bueno, Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo preparás el show este fin de semana? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por, por todas las palabras ahí. Yo quiero subrayar sobre todo que yo soy amigo de, yo me siento amigo del programa este, ah. desde siempre, así que gracias por, por ayudarme también. Fue re importante también este, haber hecho la visita a ustedes para comunicar en qué andamos. Re felices de que este viernes tenemos nuestro recital. Ayer se agotó las entradas, ayer dimos la noticia de que estaban las entradas agotadas, así que estoy como muy emocionado, muy contento, se, se le llama algo así como nostalgia del presente, ¿no? Sa saber que estamos viviendo momentos que, este, que vamos a recordar siempre, así que estoy re feliz, re contento y divino de recibirlos acá donde yo estudio, donde un montón de jóvenes este, y yo <laughs> estudian, este, así que nada, muy contento, gracias por, gracias por venir. Bueno, Mariano, a ver, hay una barra que te apadrinó, que te quiere mucho. Hablábamos de Alex Estela, por ejemplo, de Rolando, ¿no? Eh, con los cuales vos empezaste a caminar y también a ser parte de, de tu recorrido. Eh... ¿Para vos qué significa ser un, tener un amigo en la vida? ¿Qué es un amigo? No, allí escuchamos distintas versiones, las que está mandando el público ahora en vivo, ¿eh? lo que decía Fito, lo que decía Taño, lo que decía Augusto, lo que decía Flor. ¿Para vos qué es un amigo? ¿Cómo lo definirías? Tiene, tal vez huele lo que voy a decir a, a frase usada, pero realmente es como una, es como una cuestión ahí de familia eh, opcional, ¿no? Como que alguien que uno elige para que sea parte de la familia. Para mí tiene un peso. Importante eh, porque tiene, tiene, ese, tiene esa carga de, de, de la ilusión que uno le pone cuando elige a una persona para, para tener una amistad para siempre. A mí me emocionan mucho mis amigos de la escuela, tener amigos de la escuela todavía este, me sigue pareciendo medio difícil de entender cómo hoy nos escribimos co, eh, por whatsapp con algunos este, con mi, mi mejor amigo de la escuela y pareciera que no, no ha avanzado nada ni nosotros ni el humor que teníamos ni nada y con otros amigos es otra historia y con otros compartimos sueños del mismo oficio con otros no este, pero para mí son fundamentales son eso es, es la, la familia que yo elegí tener cerca le doy muchísimo mucho valor a eso Qué locura, ¿no? Eh, existen en el ambiente los amigos del campeón. El otro día me hacían una entrevista y me preguntaron eso. Le digo, no, pero yo no me considero campeón, digamos, yo no he ganado nada todavía, ¿viste? Claro. Digo, sigo parando en el mismo barco, lo mismo de siempre. ¿Qué te pasa a vos que de repente, nada, llenás una sala del museo? El año pasado también la llenaste, estuvimos contigo. Eh, que, nada, me imagino que mucha gente se debe acercar a ofrecerte un laburo, que se haya una propaganda, etc. ¿Qué te pasa con esa gente que de repente no son de tu fuero íntimo, no confías tanto, pero que de repente están en la Mesa chica de golpe, viste a mí me bueno, a mí me pasa que yo recibo con mucha ilusión y con mucho cariño a todo aquel que se quiera acercar para lo que sea. Lo que pasa que está medio restringida el acceso a la, a la mesa chica, entonces, como hace tanto y la mayoría del tiempo, este no, este nadie se arrimaba tampoco, entonces, como que se fue dando naturalmente. Y, y todo el mundo que se arrime por lo que sea, yo lo tomo como una muestra de afecto o de interés. El interés, este, aunque después uno empiece a, a ya dilucidar por dónde viene la mano o lo que fuera, este, me parece que siempre con la familia cerca, con los amigos verdaderos cerca, este, vos te das más o menos cuenta. Creo que la gente tiene como un patrón de conducta y vos más o menos lo, lo ves venir. Igual me pasa parecido a vos, oh, no, no, me cuesta un montón considerarme un campeón. Sé de, de gente que realmente ha, ha tenido picos de gloria muy grandes y eso debe ser algo que a mí no me ha ocurrido, este, pero debe ser algo difícil de controlar también, ¿no? Claro. Pero pero no en mi caso eso no no me molesta, al contrario, lo tomo como, bueno, algo bueno que, que se están arrimando debe estar pasando y, y bueno, ver si, si uno deja pasar o no. Qué lindo. Mariano, ¿cómo se toma la decisión de hacer un show grande como este? Es decir, ¿lo tomás desde lo profesional? Es decir, nosotros llegamos acá, también el año pasado nos pasó, que vos sos un, un profesional de, o sea, de primera línea, o sea, te gusta calentar la voz, Preguntas si vas a cantar antes, te gusta ejercitar el cuerpo, lo tomás desde ese lugar con la gente que trabaja contigo, o en el momento de preparar un show, lo hablas en, en tu casa con un amigo, con un familiar y decís, che, tengo ganas de tocar la sala al museo. ¿Qué decís? ¿Lo consultás ahí o te gusta tomar esas decisiones artísticas en un plano ya más laboral barra profesional? Sí, eh, a, desde al principio era la situación de poder hacer yo, lo, lo que hablamos siempre, los shows con convocatoria propia, me motivaban muchísimo, ¿no? Siempre partiendo de, como de la base de nosotros somos un género que, que va hacia donde la gente está celebrando, eh, investigar, eh, laburar, crecer retroceder y todo lo, que, todo lo que nos traiga el proyecto este de, de, de hacer shows nuestros. Una vez que decidí mandarme, tratamos siempre de ir mejorando y en eso, bueno, este año por ejemplo, eh, yo empecé a estudiar canto y también para este recital puntualmente hay todo un laburo durante el día con Camisa Pin, que es mi profe de canto que lo, lo hacemos eh, antes de la prueba y entre la prueba y el recital para eso conseguimos este, la sala no, nos brindó un espacio o sea es que seguís aprendiendo digamos yo creo que ya estaba o sea todo, seguís con profe de canto seguís aprendiendo mejorando todos los días porque para mí está buenísimo si la gente por ahí le pareció que estuvo bueno el año pasado qué podemos mejorar y bueno claro. yo yo por lo menos tenía mucho que mejorar y con una profe este, sabía que podía lo que fuera que, que yo pudiera superarme, ya iba a sumar. Y eso ya es un gol. Después, respecto del show, generalmente siempre lo tengo en la cabeza. Eh, es muy adictivo hacer un show donde va toda tu gente. A, eh, se agotaron 1.200 entradas y en un lugar donde entran 1.200 personas ya te das cuenta que hay, va, es una caldera. Y entonces eso te ilusiona y lo querés todo el tiempo para vos. Lo que yo no, nunca quiero es hacerlo si no hay alguna razón, ¿viste? Eh, entonces, bueno, hagamos un show. ¿Quién va a ser el invitado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a armar las canciones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la opinión este, que queremos dar de, de que nos juntamos todos? Porque siempre tratamos de que algo, que siempre haya una opinión artística, pero que siempre haya una opinión. Una vez que está eso, ahí nos mandamos nos ponemos a laburar todos. La gente que labura conmigo en la producción de Full Art y la barra, ¿viste? Los, los muchachos que siempre, siempre tienen alguna idea. Y si, si bien arranco con, con eso, es fundamental para mí este, estar todo el tiempo respaldándome en, en algunos capitanes que tengo este, en, en, en la zona mía de trabajo porque, porque me hacen mucho bien y porque, obviamente, ayer, por ejemplo, es con la gente que hace toda la parte de redes sociales. Claro. Decir, che, tenemos que hacer algo para avisar que, que se agotó y ahí son, son ideas frescas hay cosas que tienen ellos que yo no tanto eh, Mariano, eh, a ver bueno, la amistad tiene eso que cambia el concepto de intimidad, es decir, no tenés tu misma intimidad con tu pareja que con los amigos no sos una persona distinta pero la intimidad cambia, vos todos los fines de semana donde vas a cantar está lleno siempre pero ahora hay un público que puntualmente te quiere ir a vos y quiere justamente compartir este concepto y este mensaje que vos querés emitir este fin de semana con esta idea ¿Cómo lo sentí? Porque decís, bueno, todos los fines de semana ya lleno, eh, ahora voy a tener una sala para mí, la gente viene exclusivamente a verme a mí. Eh. ¿Cómo lo vivís en el, en el fuero íntimo? Me imagino que debe ser muy fuerte que la gente decida ir a verte cuando vos ya todos los fines de semana, igual de todas maneras, seguís llenando salas. No, tiene un peso increíble, una responsabilidad este, pero no desde el nerviosismo, sino es una responsabilidad hermosa que yo decido afrontarla desde esto que te decía, desde mejorar, desde estudiar, desde intentar hacer el mejor show posible. Entendíamos también que nosotros siempre tuvimos eh, algunos, pues yo siempre tuve algunos parámetros respecto de, de de qué somos, ¿viste? artísticamente y personalmente, que para mí está fusionado totalmente. Siempre lo hablo con mi amiga Tania, este, yo soy un hijo de obrero que canta para los obreros y eso es una piedra eh, que sostiene todo en mi carrera. Es desde ese lugar donde yo decido transmitir todo lo que, todo lo que transmito. Ahora, artísticamente, nosotros también entendíamos que nosotros éramos nosotros. Y, y, atravesar nuestras limitaciones y nuestras frustraciones también eran parte de ser un producto diferente a cualquier otro. Así abordábamos los recitales entendiendo que si algo no estaba a óptimo nivel era parte de nuestro lenguaje y era parte de nuestra de que sea verdad que es una búsqueda que nosotros tenemos que cada vez sea más verdad todo lo que pasa. Pero cuando la gente decide ir a acompañarte y decide eh, cambiarte la carrera y cambiarte la vida con cosas como la que van a pasar este viernes, porque es un, es un proyecto que está sostenido por la gente, vos te tenés que hacer cargo. Ahora este año, por ejemplo, así como yo tomé esta decisión, agregamos, hablé con la barra que les parecía y agregamos un director musical a la banda. Alguien que vino como si fuera un doc que vino y dijo, hey, muchachos, eso, eso lo podemos hacer mejor. Vamos de nuevo vamos de nuevo, vamos y nos encontramos que todos podíamos un poquito más también, o sea, vino alguien como curar este si se quiere lo, lo que está pasando y ahí nos encontramos que también hay un camino muy largo para seguir mejorando y son eso, eso, eso es como es lo que nosotros tomamos como, como qué podemos hacer con la responsabilidad que tenemos de que la gente hago toda la sala, ¿no? O sea, vamos, vamos por más, vamos a mejorar, vamos a hacerlo mejor, eso eso me pasa. Qué lindo, qué grande, Marino. Bueno, la última cortita me dicen que tengo que redondear. Mejor regalo que te hizo un amigo, Fito Galio, y temprano, no sé si lo dijo, le regalaron este, un, un poncho de lana, es el mejor regalo que recibió un amigo en un invierno que él tenía mucho frío, un poncho de lana, mejor regalo que recibió el conductor de este programa. ¿Cuál fue el mejor regalo que te hizo un amigo? Tengo un amigo que cuando yo empecé, viene divino, esto viene divino, pero tengo un amigo que cuando yo empecé a cantar, este... Y, y para, para tener conciencia del origen de nuestro proyecto, yo no había arrancado el invierno, debutamos tipo en julio del 2012 y no tenía no tenía pilcha para salir a cantar ah, yes. y me regaló un saco de él y un perfume muy malo el perfume pero muy malo pero el gesto fue el saco bueno. estaba espectacular pero el gesto fue hermoso el perfume está intacto como me lo dio está en la casa de mi madre sí. pero fue hermoso bueno el saludo a ese amigo de Mariano y no olviden Mariano en la sala del museo ya con todo agotado no hay más lugar no hay más lugar para ir pero el gran Mariano Bermúdez uno de los grandes artistas nacionales amigo de este Programa celebra su segundo cumpleaños en el año, por qué no decirlo con esta fiesta en la sala del museo a las 9 de la noche el próximo viernes. Gracias, Jota. El minuto nos comunicamos contigo. Que bien me vendría hoy ese ponchito, ¿eh? Qué fresquito. Y a bailar ah, también. Ahí entras en calor inmediatamente. Señores, señores, okay. nos vamos a una pequeñísima pausa, Vicky Turbide, después de la pausa con la señora Tania Tamar. Ya volvemos. Que ya tomé, que ya rompí, que ya patié de madrugada el barrio. Vos volvés con. hacer recibir esta entrevista central, es de esos placeres personales, profesionales, humanos. Puedo decir muchísimas cosas de ellas, eh, quizás eh, la más importante es que hoy por hoy es referente en este canal, en este canal que amo y no es poca cosa, pero mis compañeros eligieron presentarla de esta manera. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su Virginia Iturbide nació en Montevideo. Es periodista y madre de Ezequiel y Genaro, conductora del programa de radio 13 a 0 hace casi 20 años. Todo oh, el área ahí está. ¡Lo echaron ¡Gol! Ahí. Gol del tanque Silva en Central Española, los 5 del segundo tiempo. Gana el equipo... Y de línea de 4 y fútbol femenino en TV Ciudad. También es locutora y una de las voces de este canal. No mira los penales porque no aguanta los nervios y no hay quien le gane al Tutti Frutti. Se sabe todos los nombres de los cuadros y los jugadores de fútbol. Ama viajar, disfrutó mucho conocer Alemania y por trabajo llegó a China, una gran experiencia para ella. Le encanta la playa, pero detesta el viento y es fanática de la vela puerca. Cuando sus hijos duermen, aprovecha y se queda leyendo noticias hasta tarde. Sus compañeros de trabajo la describen como una gran profesional, muy buena compañera y que siempre está de buen humor. Aunque cuando recién se despierta necesita estar un rato en silencio y un par de mates antes de arrancar el día. Bienvenida. Vicky. ¿Cuánta, Cuánta información, eh, lo de la mañana es real. Vos sabés que no, no me puedo, no conecto con el mundo si no tomo mate primero y, y no me gusta mucho que me hablen. Tengo como son unos minutos ahí que, que necesito como que el cerebro que estuvo ahí dormido se prenda. Y lo del el, siempre el buen humor también es cierto? No, mentira. Eso es insostenible, ¿no? Pero qué bueno la gente que dice eso de uno. No, no. Trato sí de tener siempre buen humor en los ámbitos laborales. En mi casa, como todo, ¿no? en la casa de uno uno puede ser un poco más permisivo, pero sí trato que en el trabajo sea un ambiente agradable. No pasa muchas horas en el trabajo y si no es así... Voy a empezar hablándote de trabajo y de lo último de esta maravilla que fue la transmisión de la Copa América por TV Ciudad, una apuesta muy grande del canal y en el que vos este, asumís un rol protagonista. Que hoy decían línea de cuatro, pero subiste a jugar en todos los sistemas vos. Sí. ¿eh? Línea de cuatro, línea sí. de tres, este, en la previa de los streamings. Y esta realidad de estar en, en esta acompañando esta copa este, es también un, ponerte en un lugar que fue importante. ¿Lo ¿No fue para vos? Lo fue, sí, sí, sí. Es muy importante. Yo el otro día, ahora justo te comentaba, había terminado un partido de Uruguay, había terminado muy tarde... Había llegado a casa y, y ya estaban todos durmiendo, y necesité como ese ratito, ¿viste?, de, de bajar un poco y prendo la tele y estaba soles cejas, conduciendo también. Y, le, y, y fue inmediato como escribirle él... ¿Te das cuenta dónde, dónde estamos hoy? Pero nosotras, como representantes de todas, ¿no?, esto de los terrenos ganados, y no en desmedro de los varones, porque no pasa por ahí, pero que haya mujeres conduciendo y conduciendo varones en un ámbito masculino. Es zarpado. Capaz que a veces uno todavía no se da cuenta de eso, pero nosotras, yo, hace, yo empecé en el 2002, era impensado. O sea, si yo miro para atrás todos los años de carrera, te diría que hasta hace muy poco era impensado. Ajá. Entonces, saber conquistado estos terrenos donde no se cuestiona y no el que haya una mujer en, en ese ámbito, es, muy, es, es, es un terreno ganado muy importante no solo que no haya sino que haya un rol de poder, ¿no? Protagonista conduciendo en eh, 2002 y tener varones que acompañen eso sin egos, ¿no? Porque eso también es muy importante. En, hablo por lo menos ah, en sí. mi caso ah, de los varones que a mí me toca, claro, de los sí. varones que yo tengo como acompañantes tanto en, en la radio o ni que hablar que es tabar, y tabarí, que jugaron esta línea con total naturalidad, que podría pasar que eso moleste. Señoras, Tabaré Silva, el profe Piñerúa, qué línea de cuatro, no, no fue cualquier favor. cosa, no, cuadrazo. Un cuadrazo. ¿Cómo lo vivieron en la interna? La verdad que eh, con mucha, primero con mucha expectativa, estaba Tabaré que era capaz que, porque con y con el profe hace mucho que trabajo, eh, estuvo buenísimo compartir con él, es un compañerazo y en realidad nos superó todo lo que pasó. Nosotros no pensamos que iba a pasar todo lo que pasó y eso estuvo buenísimo. Porque Conta, te vas a. Contame de todo lo que pasó, porque podemos hablar de récords de audiencia, de bueno. cifras nunca conocidas en este canal. Este, pero contame una tuya que vos dijiste, esta, este día me marcó esta mensaje, este mensaje, este momento, esta jornada, este, ¿viviste algo distinto de lo que habías vivido? En, sí, en el gigante 3 a 0, ¿no? Porque no venís de cualquier lado tampoco. Me pasó de que me escribiera por Instagram una persona, ahora no me acuerdo el nombre que era de un pueblito de Rocha, y que, bueno, él en el, en el mensaje me contaba que en realidad él no veía mucha tele, pero que le gustaba mucho el fútbol, y que en realidad gracias a que eh, TV Ciudad había este, hecho esta apuesta de, de, de ver a la selección, él había podido ver a la selección. No tenía las posibilidades de venir acá a, a Montevideo cuando jugaba a la Celeste no tenía cable y había. Y ahí te das cuenta y decís, pa, o sea, uno llega a lugares donde en realidad no somos a veces muy conscientes de dónde llegamos o a quién acompañamos. Qué divino, mm. qué maravilla. ¿Algo de esto soñabas en el 2002 o te la cambio? No esta realidad de, de hoy, ¿no? Que, sino cuando vos empezás, ¿cuál es el panorama? ¿Dónde querías llegar? ¿Qué es lo que vos querías que sucediera con, con tu vida desde el punto de vista profesional? Eh... En realidad, cuando yo empecé, lo que quería. Eh, lo, creo que lo que todos queremos, ¿no? Yo me había visto siempre. Eh, había una periodista en Argentina, que ahora me sale el nombre, que era como una de las pioneras en tele, que sabía mucho de fútbol. Realmente sabía mucho de fútbol. Alina, Uchechu, capaz. No, no, era. Estoy mayor. hablando más, sí, sí, ahora me sale el nombre. Eh, y era como pa yo quiero ser como ella no eso de pero quería ser como ella no no por no por el medio en sí porque a veces hay mucha gente que le gusta la tele como medio no yo siempre digo lo mismo o sea yo soy un bicho de radio pero la amo pero ella, pero era como pa yo quiero ser como ella porque yo quería hablar de fútbol como ella o sea yo quería que hubiese una mujer que hablara de fútbol como ella también en ese momento estaba Silvia que yo siempre digo que que era acá la la, la mentora y después, con el correr del tiempo, eso se fue. Se fue porque aparte también era muy difícil, ¿no? Acá, en pensarlo como una mujer conduciendo así, hablando de fútbol así, eh, era impensado. Y el, y el otro día, porque aparte en un momento tuvo un bache ahí, ¿no? Que uno dice, pa, ya con mi edad, está bueno que la generación de las burisas las nuevas, este, nada no, ¿qué te va a llamar? Que no sé qué. Y después decís, paz, es el fruto de muchos años. Yo pensé muy chicano, Yo pese con 20, tengo 41. Pero, ¿para vos es, es posible? Porque esto que pasó acá y que decís pasó también en AFS TV con Celeste con Cejas, no es la realidad que vemos en nuestras pantallas. No. De hecho, la, la participación de las mujeres es lateral, este, les hablan arriba, o sea, esas cosas siguen sucediendo, este, cumplen este, determinados designios, este, mm. se cumplen determinados designios estéticos. Hay... Eh, ¿Te parece viable un programa durante todo el año en el que eh, se puedan completar esas, esos estándares que se hicieron en la Copa América, un, un programa sostenible así? ¿El público uruguayo lo, lo, lo manifiesta? Lo, ¿Lo acepta? ¿Lo quiere? Yo creo bueno, por ejemplo, yo creo que el público acá ya está acostumbrado porque es lo que vos vendés también, ¿no? Es cultural. Claro. Si vos en realidad tenés una pantalla que rompe con todos los, los sistemas, con todo lo hegemónico, con que en, en un programa de fútbol sean todos varones... Está, llega un momento que tu audiencia te, te elige también porque vos, vos le das eso. Yo no sé si hoy todo lo comercial, todos estos eh, los canales que hoy tienen de repente determinada pantalla, pueden sostenerlo. No lo sé, pero estaría buenísimo empezar a cambiarlo. Me encantaría, me encantaría, claro. Y empecemos por casa. A ver, eh, no, eh, vos tampoco es una novedad esto de... Este, de tu figura, y por eso yo usaba la palabra referente, ¿no? Cuando estamos hablando de, de, de fútbol, de transmisiones, estás. Y estuviste en el fútbol femenino, que también fue una, en su momento una apuesta sí. este, pionera del canal, que después completaron otros canales. Pero ahí y... es un ejemplo. Porque ahí abrió TV Ciudad, y, y esto de que TV Ciudad abrió esa puerta abrió otras, y Sin se duda. sumaron otros canales. Me encantó. Es tal cual, un ejemplo práctico en los hechos de, de cosas que, que suceden. Pero hay otras. Tuviste, como te decía, esta. Esta línea de, de tres en la que jugaban este, también a, a apoyar otros deportes. Sos la voz del canal, sos la locutora de, de toda nuestra tanda. Hay también una. una hoy identidad. no me odien, ¿no? Estoy así. Sí, sí, hoy no nos representas bien. <laughs> no, Pero más allá de tu 13 a 0 y de tu perfil eh, eminentemente radial, que, que, que respetamos, queremos, amamos tu camino, tu trayectoria, este, también hay una, una visibilidad en televisión que hoy por hoy es, es como parte de, de tu ADN también. Sí. Sí, y lo disfruto mucho. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Disfruto mucho porque hago lo que me gusta hacer. Porque, porque estoy así, porque el canal en este caso me da la oportunidad de hacer las cosas que me gustan hacer. Yo, el femenino, eh, cuando lo pensamos, nosotros eso, eso sí ves, lo, lo, lo pensamos mucho con Pati Pujol. Pati Pujol? Pujol. Lo pensamos mucho, mucho, mucho. Y era como impensado. Y cuando llegó esa oportunidad. Fue como dejé de tener, o sea, suspendí los fines de semana con mis hijos, que hacía mucho que había, como dicho, no resigno más esto, porque en realidad, eso por lo que habíamos luchado tanto se estaba materializando, se estaba materializando una pantalla que está bueno para eso. Entonces, esas cosas eh, me hacen disfrutar un montón ahora este, este medio, así que me quiero quedar. <laughs> quédate, quédate, Vicky. No, y, es y... hermosa la tele. La, tiene. tiene cosas muy maravillosas. Hay este, construcciones, ¿no? Con Patty, la nombraste ahora Pati Pujol, y ustedes también hicieron cosas, este, generaron aprendizajes, ¿no? Eh, que la academia estuviera vinculado a este, que otras mujeres, otros varones pudieran eh, sumarse a una visión de género sobre, sobre el deporte. Sí. Este, ahí también se construyen caminos. Sí, por supuesto. Es muy importante, eh, vos hablas de esto, esto es un un curso que se da en el marco de la educación permanente desde la facultad, en este caso de ciencia de la comunicación, y era una necesidad, y por suerte la academia entendió que era una necesidad, el, el tener dentro de, de, de la rama del periodismo y del periodismo deportivo, que hoy por suerte lo está haciendo mucha gente y muchas mujeres uh -huh. eh, y muchas disidencias, que empiezan a tener también una mirada ¿no? de género en, en, en cómo tenemos las narrativas del fútbol que es muy importante. Y estuvo buenísimo, fue una experiencia re linda, sobre todo ellas, que Nati Rovira, Fiorella, Patti, que fueron quienes como que se pusieron eh, la mochila de ese, de ese curso, eh, aparte de que vino una, una genia como Nemesia y Josa en Argentina, y, y está buenísimo eso, y está buenísimo que se acerquen también, que haya mucha gente, hubo mucha gente interesada en... Bueno, okay, ¿por dónde pasan? ¿Qué es esto de las narrativas con, con perspectiva? No, divino. Socios de hierro, la familia. Porque ahora claro. hablabas de dejar los fines de semana, eh, los partidos eran las 10 de la noche. A ver, dijiste recién al pasar. Sí, que había datitos estaban... ahí que pasaron, vinieron de casa. Porque eso de que me acuesto cuando toda la casa se apaga, me pongo a leer noticias. No, y si los criaste bien, tampoco es que <laughs> se acostaron después que terminó el partido, ¿no? Sí, claro. Si los criaste bien, estaban mirando el partido de Uruguay. Sí, sí. Pero digo, hay un acompañamiento familiar ahí. Y ese tipo de preguntas, perdón, pero no se las hago nunca a los varones, pero sé que se las tengo que hacer a las mujeres que vienen. Y, sí, sí. No es fácil porque a veces, a veces no, la mayoría de las veces los cuidados recaen en las uh -huh. mujeres. Yo hoy mi realidad marca que tengo un compañero que es zarpada tribu. Yo, si no, si, no, si no fuésemos la simbiosis que tenemos, porque él tiene un trabajo también que demanda mucho, a veces de que sea yo quien sostiene. Si yo cuando lo necesito no sostuviera él como sostiene todo este clan familiar que tenemos, sería imposible pero me fue muy difícil. Y yo creo que a veces la apertura de muchas cosas también va de la mano de poder delegar, porque cuando no pude delegar, cuando tuve que bancar y no podía delegar porque tenía que laburar un montón, porque había que sostener, eh, es más fácil laburar así. Y es más fácil que te puedas permitir decir, bueno, ok, sí, llego a las 2 de la mañana a mi casa y puedo ir a conducir un programa de televisión porque en mi casa hay quien sostiene. Cuando no sostiene... Y cuando los cuidados recaen en una, es muy difícil. Es muy difícil. Hablaste de compañero. Y bueno, te, 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 se puso picante la entrevista, porque tuviste muchos compañeros acá. Tuve muchos. ¿Cuál sí. es el compañero de oro? No seas políticamente correcta. <laughs> Fa. Es que tuve. Tuve real. Tengo trayectos de gente muy zarpada. Lo que pasa es que. En mi vida, y, y no es por ser correcta, pero en mi vida el profe es un, es un pilar laboral pero emocional muy grande. Y es un, y es un, y un profe de la vida en muchas cosas. Porque si la madurez que hoy tengo la tengo gracias a, 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 al profe. Pero hay obviamente que han transitado muchas personas muy importantes y que todavía siguen ¿no? en este camino. Pero si tengo que hablar de un pilar, de una construcción de esta Virginia de hoy, es el profe. <laughs> ¡Qué maravilla! Decís this is, this is profe y nosotros ya sabemos, estás hablando del profe de Viñerúa. Y cuando fue el aniversario, no me acuerdo qué número redondo que cumplió, 30, 30, 30 13 a 0, eh, uno eh, empezó a ver la cantidad de gente que, que ha pasado por ahí. Y ha sido de verdad una escuela de periodismo. Sí. ¿Qué es lo más lindo que aprendiste en 13 a 0? A errar a errar, vos podés equivocarte en 3 a 0, y eso está buenísimo, y equivocarte sin el miedo a la represalia, a reírte, a mí me costaba mucho eso, y, y en 3 a 0 es como una, es la base del todo, el a reírte de, de vos, si, si te mandás una macana, si la errás, al aire nos vivimos cerrando y a ser libres. Yo la libertad que, te, que hay en 3 a 0 para hacer, decir, eh, proponer ejecutar en pocos lugares creo que pasa y ser tan libre eh, te hace creativo sí. pero es el mismo error capaz gente a cero sí porque tal porque eso es como una, una perla no pero no es lo mismo equivocarse a veces para las mujeres en fútbol ¿No es una, <laughs> hay una frase tuya que yo te la robé que vos decís? bueno arrancaron arrancaron el video con un gran error porque ese video de, de ese penal es un error ¿Así? ¿Ah, claro, y está como anécdota, y ahí está el reírme. Claro, sí, sí, esa es una gran anécdota, ese penal que, que relaté. Yo me fui a. ¿te, te, ¿Tengo un minuto? ¿Sí? Yo me fui al Palermo, y en 13 a 0, yo arranqué siempre con los mismos trabajos que todos. Entonces, eh, hacía canchas. Arranqué con, con las canchas, y me fui al Palermo, jugaba central con el, con el tanque. Central el tanque era el partido. Y ta, voy, voy a la cabina, no sé qué, tenía una cabina y el sol de frente, quienes vayan al Palermo dan fe de que no, no, no me saco la culpa. Tenía todo el sol de frente. Entonces en un momento había penal y Alvarito, lo odié tanto ese día, Alvarito al aire dice, bueno, quiero, porque nosotros en 3 de 0, como la, gran, la mayoría de las transmisiones, voy a más, gol en el sí. Palermo y decís de quién fue el gol, pues... ¿cómo te dan el el aire. Y, y muy guacho, me dice, bueno, quiero escuchar ese relato de Gol. Y yo siempre cuento que en, ese, en esa época nosotros íbamos con unos aparatos gigantes que vos tenías que enchufar para salir. Y fue un segundo y dije, Ta, yo desconecto la, la consolita y no hay otra que se cortó la transmisión. Chao, chao, cuando vuelvo te digo quién hizo el penal. Y, de, y después tú y en, el mismo, en la misma milésima de segundo, fue como el amor propio de... Lo voy a ah, hacer. no, si todos lo relatan, lo voy a relatar. Y bueno, ahí salió ese relato paupérrimo, pero con mucha dignidad de haberlo hecho. Y encima no era el tanque, no era el tanque Silva. No, iba el gol del tanque Silva no era el tanque, era otro, que ahora no me acuerdo, porque eso fue... ¿El error fue que equivocaste de al... jugador? me equivoqué de juego y en, y en un momento me, empieza, me me manda me acuerdo que los mensajes de texto porque todavía no, no había no existía el whatsapp me manda un, Santi un amor me dice che Vir chequeate porque están dando como que fue otro el no sé qué y ta, y quedó esa anécdota y él se relato infame quedó en las redes de Youtube para siempre y es muy gracioso y ¿Es la las tres eh? no fue como por eso te digo es como lo vivís tal vez en, en otros lugares podría haber sido esto fue un Nada, que, le re. Es una anécdota maravillosa igual, ¿no? Qué lindo, no nos habíamos dado cuenta, supongo que lo pusieron no, en resumen como un homenaje. No, pero es horrible como lo relata aparte. Pero lo pusieron como un homenaje. Eh, pero es una frase tuya que <laughs> yo te robé, este, que vos dijiste en algún momento, yo ya no explico la ley de Lobs. Ay, no. Y a mí me encanta, porque hay como eso de... <laughs> Agarra un libro de tácticas, <laughs> de, de, de No, pero de como una necesidad de las mujeres de demostrar lo que sabemos o no de fútbol al conocimiento de una cosa que le erran de repente los, los jueces que le agarran el bar, este, este, y bueno, esa frase te la robé. Por eso me, me sorprende lo que me decís del error y se lo celebro que eso pase entre ese acero. ¿Te parece que pasa en el resto del medio? ¿El error de la mujer respecto a fútbol? Ah, no, no, todavía falta. No, te la van a cobrar siempre. Y eso de la ley del offside, que es como, en realidad, eh, el tema de la ley del offside es la forma de marcarte. Que, un, que no sabes. Sí, sí, sí. ¿No? Cuando aparte ya está a esta altura del partido, por lo menos, yo siempre digo lo mismo, busquen ahora otra jugada, porque esa ya, <laughs> si no la sabías, la vas a saber, o sea. Pero es la forma. Hace poco vi en Argentina, durante la Copa, hubo un periodista que a una, a una movilera eh, notoriamente estaba disconforme con que hubiese una mujer en ese rol. Y también la, la bastardeo del lado del de, ah bueno, si no te saben ni la ley. No, y quedé como, ya es, ya está, es obsoleto. Es obsoleto. Yo no la... O sea, Cuando me mandan a, a dar un libro, y fíjate cómo es, pues sí, yo no te lo voy a explicar. <laughs> me encantó. Eh, ¿Qué sueño tenés de acá a futuro? Porque como vos decís, de aquella vir del... De los 2000 que empieza se han conseguido un montón de cosas más allá de disfrutar el hermoso presente que tenés y los posibles este, continuidades de los proyectos que al que canal le ha ido bien eh, ¿qué te imaginas para tu futuro? ¿qué te gustaría que sucediera? Eh, tengo un debe todavía y es ir a un mundial es como el debe que tengo y que eh, creo que los medios todavía tienen eso de mandar más mujeres a los eventos realmente importantes del fútbol. Creo que eso es lo que todavía me queda ahí, en el, en el debe. Tengo dos este, preguntas finales. A mí, de verdad, este, me da mucho placer que podamos hablar de eso y con esa sonrisa que tenés, <laughs> este, más allá de la, de la enfermedad, esto de estar disfrutando esto que, que, estamos, que estamos viviendo. Y yo te quiero preguntar... Eh, y no estamos apuradas, así que contestame Bien. lo que quieras. Eh, ¿Por qué es importante que, que esté esa visión de género, que haya Vicky Citurvides eh, en la conducción, en el empoderamiento, no solamente en la presencia, sino en un rol igual, que vayan a los mundiales, este, que a veces hay grandes periodistas que, este, que, que no conocen mundiales, no pero que, este, no sé, que se tengan en cuenta que también existe esa visión en ese tipo de coberturas. ¿Por qué? Es... es... Sumamente importante, primero, eh, naturalmente creo que el, el, el fútbol es un juego ¿no? y como tal necesita de la presencia de todos y de todas. Eh, en ese marco lúdico que históricamente fue tan marcado por los varones, necesitamos primero abrir las puertas a que cualquier persona pueda jugarlo porque se trata de jugar. ¿no? El fútbol, más allá de que hoy es comercial, es empresarial, juegan millones, es un juego. Y en ese juego tenemos que jugar todos. Si lo traslado después a toda la parte exterior del juego, que es el periodismo, que es... Yo creo que el, el hecho de que haya mujeres, le, primero que les da otra impronta, le da otra visión, le da otra visión hasta incluso para bajar los decibeles de lo violento que puede ser el relato masculino a veces del propio juego, ¿no? Esto de, de empezar a sacarles ciertas connotaciones, eh, bajar la discriminación que hay, porque naturalmente, ¿no? Esto tan genital que tiene el masculino, el, el fútbol, eh, desde el lado de la narrativa de una mujer necesita salir, y eso ya abre el campo a otras cosas, ¿no? A eliminar la, el, el, la mirada prejuiciosa de si hay, como pasa siempre, que no sé qué, que si el fútbol, que si hay lesbianas, que si hay gays, que si hay. Hay personas que juegan el juego. Es eso. Y hay personas que comentan el juego. Y no importa si son eh, varones, si son mujeres, si son disidencias, ya está. Entonces necesitamos urgentemente. Yo creo que la mujer es ese vehículo ¿no? para empezar a abrir la cancha a, a muchas cosas más que son muy necesarias porque necesitamos todos cohabitar esto porque es un juego yo no puedo concebir el fútbol y eso me lo enseñó mucho 3-0 de desde el rol de juego más allá de que nosotros lo vivimos con mucha pasión de que tenemos una idiosincrasia muy grande y de que reitero es un negocio pero es un juego sin duda si no lo sentís no lo entendés dicen, ¿no? dicen ustedes y creo que tienen razón la última te invito a sumarte a la consigna bien ¿Los amigos y las amigas son? Mi sostén eterno. Eh, sí. Las que están, cuando la vida te, te mata a palos, son los que están siempre ahí. Sí. Mi casa, mi segunda casa, mi hogar. <laughs> tu hogar. Ojalá este sea siempre tu hogar, Vicky Turbide. Por muchas favor. gracias por estar. No, muchas gracias por invitarme. Es un placer, de verdad. Y bueno, nos encontramos cuando La Celeste lo, lo disponga. Sabemos <laughs> las dos fanas, fanas de La Total. Celeste, así que nos vamos a encontrar seguido. Obviamente. Muchas gracias, de gracias. verdad. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Y volvemos porque queda mucha ciudad viva para comer. Seguimos, señoras sí, y señoras. El ah, lindo! Con este ritmo seguimos aquí en Ciudad Viva y queremos ver qué es lo que nos están escribiendo ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-2... Correcto sobre nuestra cocina sobre lo que quieran. Y Gracias, les. No, Sos una amiga. <laughs> Te estás arruchando? Y recuerde este. No, lo, lo hizo con todo el amor, cubriéndome. No. Y yo estaba en el baño. Ni loca agarró todos los quejos que estaban. ¡No el baño! Que... Sí, sí, estaba tirando la cisterna justo. Qué brutal, carajo. ¿No se escuchó? No. Perdón, Lávese no. las manos. Mañana podemos escucharla. señores este, y señores, señor, no se olviden que este viernes a las 12 del mediodía. Arranca la venta de entradas para quien le tema Italia Fauta? Dicho esto, ¿Ah, buenos ¿qué? días. <laughs> y nomás la besito con guiñada, seductora, corazoncito que brilla, torta de cumpleaños, cono fiestero, carita fiestera, al momento de cotillón. Por favor, Dios, pasa mi mensaje. Y se ríe. Les escribo para que saluden. A Patricia, la chica de tu chocolate 29, que le llevó alfajores de esa... ¡Ay, sí, los alfajores de salchichón de chocolate! Hoy es su cumpleaños, desearle un bonito día y lo mejor en la vida para ella, corazones que brillan. Soy la mamá Carmen de Salinas, abracito de fuerza, pianita fiestera, cono fiestero de cotillón, torta de cumpleaños, besito con mirada seductora, y nos manda la fotito. Y mirá lo que es ese postre. Que no me atrevo a decir lo que es, pero parece una bomba, ¿no? Eso, eso es rico seguro. Eso es rico seguro. Eso es rico seguro. Muy lindo programa y <laughs> entretenido. Me gusta la I. Y entretenido. Sigue sí, así. Me gustaría que traigan más médicos. Bueno, más médicos. Más médicos. Bey, Ay, no la me, no me llames! Que Esta fue con la que arrancamos el entrenamiento, el calentamiento de hoy, señores, señores. Siete y media de la mañana nos pone a entrenar con el... ¡Taña! Se grita. Me encantó la entrevista, ¡vamos arriba las mujeres! Y muchos corazones rojos. Vamos arriba. Amigos, amigos, son más que eso para mí. Tengo hermanos del alma y de la vida. Cuando quieras saber quién es tu amigo, prestarle dinero, <laughs> Sebastián Riza. Y después te das cuenta que pasaba a ser invisible. Lástima. Pero sea quien considerar. Tengo amigos de escuela, liceo, barrio del cerro, Lore. Fito, ahí estás. Y un, este. Bueno, ok, y varios corazones rojos. Felicitaciones, Vicky, una genia en la transmisión del fútbol por un ámbito de valor y coherencia. Gracias y un abrazo. Qué lindo. ¿Y por qué ahí estoy? estoy ámbito aquí. de valor y coherencia. Muy precioso eso. Ah, Fito, ahí estoy entre los amigos, porque es Loreley del cerro, cerro, cerro. Ese fue nuestro último mensaje. Ay, Dios. Está fatal. Está fatal, señora. Y hoy es martes. Usted Soy esclavo. Porque Soy ese cuerpito es... va a llegar al viernes. Esclavo de mis caderas, señoras señores. Llegó el momento de recibir a nuestra ciudad cultural de la fecha. Y ya se lo dijimos. Vamos a recibir a Martín Burlequian, que es el director de la obra esta que le estábamos comentando, de La Tita, Lo que no se dice de mí. Y a los responsables de Cultivarte, Cecilia Meliani y Diego Rodríguez. Cultivarte es el espacio cultural donde se estrena se estará presentando la obra con ustedes, señoras y señores, Ciudad Cultural. Y qué precioso y qué privilegio tenemos en este programa. No solo vamos a hablar de una obra muy bonita, sino también de un espacio cultural. Así que muy bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias, día. muchas gracias. Queremos investigar... dónde arrancamos. Arranquemos por el espacio cultural. Dale. Vamos desde ahí, vamos vale. desde la blanqueada. Claro. Este, ¿qué, ¿De qué se trata Cultivarte? ¿Qué es este espacio? ¿Hace cuánto están ahí? Muy bien, bueno. te van a contestar ellos. <laughs> Bueno, Cultivarte es un proyecto que nace el año pasado, en el mes de agosto, ahí en la zona de Garibaldi y Juan Ramón Gómez. Es un espacio eh, multifacético, donde la cultura y la gastronomía se unen y bueno, generamos distintos espacios para artistas plásticos, actores, cantantes, sí. eh, bailarines. Y bueno, convive todo eso con la gastronomía en simultáneo en, al, en algunos momentos y en otros momentos exclusivamente eh, la voz. cultura y el arte o la gastronomía. <risa> 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 Qué lindo. ¿Dónde es bien la dirección? Garibaldi 2645, esquina Juan Ramón Gómez, uh -huh. frente a la ex maternidad de... Ya sabe todo el mundo. Sí, perfecto. Muy bien. Qué lindo, porque aparte se, eh, se han perdido un poco ese tipo de espacios <coughs> con estas propuestas que decís. Estás hablando de esto de compartir lo gastronómico, que también es un arte, con la pintura, con el teatro, con la música. Y recuerdo hace muchos años donde era más común de repente pagar un ticket y ver sí. eh, algo. Exacto. Sí, por ejemplo, se han perdido lo que era el café concert, que durante muchos años este, era algo como muy visible, era algo como que Montevideo estaba muy acostumbrado al, al café concert, que, que se perdió durante un periodo de tiempo. Y bueno, la idea era como que fuera un poquito más abarcativo. Este, y bueno, y nos encontramos con distintas personas, y una de esas personas es don, don Martín Gurlequia <laughs> y Cecilia, que, que me acompaña en este momento también. Este, Uh, para todo lo que es la, llevar adelante el, el, el espacio. El emprendimiento. Exactamente. Exactamente. Muy bien, entonces pasemos al espectáculo. Bueno, pasemos bueno, al pase. espectáculo. De la Tita. Muy bien. Lo que no se dijo. Lo que no se dice de mí. <laughs> para un poquito. A la eh, seguro, la frase más emblemática de Tita Merelo. Tita Merelo, todos conocemos, un emblema eh, feminista del siglo XX. Eh, para nosotros la primer portadora de la bandera del feminismo y de los derechos de la mujer durante todo el siglo XX, donde le tocó convivir en una sociedad totalmente machista y muy represiva o represora en ese sentido. Entonces, eh, comparando con lo que era la vida de las mujeres este, normalmente en aquellos tiempos, la mujer sumisa, la mujer ama de casa, la mujer criadora de los hijos uh -huh. y mucho más no se podía pedir, ni siquiera este, mucho eh, en lo que tiene que ver con el estudio o con la preparación académica para tener después un ingreso personal. Tina Merelo se levanta contra todo eso y a su manera y desde el punto de vista de su arte, ya sea a través de la canción o a través también de sus películas, demostraba otro tipo de mujer, un poquito más transgresora y un poquito más, eh, vamos a decir, eh, con, un, una, con un implante eh, frente a la sociedad de que aquí estoy yo y esto Increíble. es lo que soy. ¿no? Qué interesante. ¿Y qué, qué es lo que no se dice? Porque también me resulta relevante que la mirada sea de un director que es hombre, porque estás hablando justamente de, de una de las mujeres que fue bandera del feminismo, vista desde los ojos contemporáneos de un caballero. Sí, entonces, ¿qué sí, es claro. lo que no se dice? Claro, justamente, eh, yo soy el autor de la obra también, entonces eso me llevó a un tiempo de investigación muy profundo, en donde ya no es la Tita Merelo que vos ves este, simplemente en las películas sí, sí. o en los reportajes televisivos, que es lo que vos empezás a indagar, verdad, y después de ver todo ese panorama vos te encontrás con una tita, pero actuando en películas de ficción. Era más realista, vamos a decir, en los reportajes y en todo lo que tiene que ver con entrevistas radiales también y este, periódicas eh, periodísticas, este, en el mano a mano, ¿no? Donde ella se expresaba y podía este, aguantar, entre comillas, lo que es determinado este, sentimiento o sensación, o incluso pensamiento propio. Lo que no se dice de mí, porque evidentemente, cuando este, miramos eh, los videos y vemos un poquito sobre la vida de Tita Merelo, pensamos que es eso y se queda ahí. Pero indagando encontramos otra Tita, que es la que tratamos de que se muestre en el espectáculo. ¿no? Y esas cosas son las que, evidentemente, se van a ir. Este, intercalando a través de los diálogos y las diferentes escenas en que la actriz y su compañero de vida, en este caso Luis Andrini, este, que también participa este, dentro de este esquema que hemos propuesto, este, nos vamos a ir adentrando en lo que tiene que ver con su vida artística, su vida personal, su vida de pareja, ¿no? Y vas a encontrar cositas que no te las va a contar nadie. Claro, que se conocen muy poco. Muy poco. Claro. Más allá de la imagen que uno tiene cantando un tango o en alguna película. No hay mucho más. No, no. Pero, pero, pero tenés que este, indagar muchísimo y eso lleva un buen tiempo. Un buen sí. tiempo de estudio y después toda la parte dramatúrgica para poder plasmar toda esa información en un texto que diga y que muestre, que no es fácil. Sí. Entonces, lo que se van a encontrar los espectadores es con una Tita que además es muy parecida a la actriz, evidentemente hay que maquillarla, pero también su aspecto físico, ustedes ven un clon de Tita Merelo allí, ¿Qué este, bueno. y que va a interpretar por supuesto las canciones más emblemáticas de Tita, y las va a bailar exactamente igual, como ustedes ven en algunas escenas de sus películas, y también va a estar... Luis Andrini, que es su este, compañero Ajá. de vida, su amor de toda la vida, por decirlo así. Y este, el otro tercer personaje que aparece es Enrique Santos Disépolo, que también cualquiera de los tres actores tuvimos mm, bastante tiempo para poder ubicarlos, elegirlos y que fuesen lo más parecidos a estos para que la gente sienta evidentemente la gente mayor que claro, conoce, claro. Este, pueda verlos o recreados allí en escena y encontrarse con estos artistas tan amados. Mirá. Bueno, de hecho, lo sab... sabías, que, este, la canción esta de Se dice de mí, en realidad era escrita para un hombre. Sí. Ella transforma el texto para que sí, sea... Claro, sí, claro, claro, claro. escuché esa versión ah, también. Es divina. Este, por supuesto. Eh, me quedó con la de Tita Perelo, claro. evidentemente. Pero este, tremendo, sí, 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 todo claro, eso. Un, un es es o sea, Esto, Escucha, ¿qué días lo podemos ver? Es eh, el acá. sábado Ajá. 20, el próximo sábado a las 20 horas en Cultivarte, Garibaldi2645 a las 20 horas. ¿Y cómo pero, hace la gente? ¿Puede reservar? ¿Tienen que sacar entradas antes? Mira a puerta o reservar puerta. por teléfono 2481-0078. Perfecto, pero la idea no es que solamente la podamos ver ahí, ¿no? ¿no? La idea es que rote por algunos otros lugares. La idea es esa y estamos trabajando para eso, así que puede ser que prontamente la tita se nos emigre de Montevideo y salga por el ah, mundo. Ah, también en el interior. Sí, señor. Ay, a mí me, me encanta hacer esta pregunta de ti, acá hago a todos los, los elencos aga, que aga vienen de espacios. Eso es un espacio no convencional. Sí. Entonces, yo me voy a sentar con la gente que vaya a disfrutar de este espectáculo, que seguramente va a ser hermoso, y en algún momento me van a hacer participar, o solamente soy espectadora. No, tiene un momento interactivo, que está bueno del final, y además la obra te va como llevando el propio elenco a que vos vayas metiéndote y como que interactúes también en la dinámica de y otra otra pregunta pedorra también se puede comer esta vez Por en esta función que sí, ah, eso es Ay, muy antes y sí, claro. después se puede comer rico hay bien, de todo un poquito bien. y también eh, para el que no pueda ir este sábado el primer sí. sábado de agosto, eh, tírenlo. El sábado 3 ah, de bueno. agosto, a las 20 horas, es el presenta la presentación del documental de La Tita, que va a ser en modo tertulia. Bueno. Uh, lo hiper recomiendo. ¡Qué cogote! Sí. Bueno, sí. muchísimas gracias, favor, chiquilines. Gracias Vamos a recordar a, a la gente la dirección y el teléfono, sobre todo. 2481-0078 y Garibaldi 2645. Perfecto, hay que ir a conocer ese lugar sí. porque, no, no. Sí. porque necesitamos sí. más de esos lugares. Así que, que se que... multipliquen, que se multipliquen, que son Total. necesarios. Y bueno, nos pueden seguir también por las redes. Ah. Cultivarte Espacio Cultural, eh, tanto Facebook como Instagram, Perfecto. nos encuentran. Ah. Cultivarte espacio cultural. Exacto, y se pueden comunicar por ahí también para todo lo que tenga que ver con lo que sea. Perfecto, y para estar al tanto de la programación de semana a semana. Exactamente. Muchísimas gracias, chiquilines. Muchas gracias. Nosotros, gracias gracias, gracias. Gracias. ¿sabés qué tenemos que hacer? No, no, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Convocarlo? Ay, ahí señores, dale, señores. llámalo. Por eso nos preguntamos desde aquí mismo, ¿dónde, ¿dónde andás, JP? JP. Fito, queridos compañeras, los saludo nuevamente esta vez desde el Teatro Solís, inaugurado, como ya hemos dicho en otras oportunidades, el 25 de agosto del año 1856, cuando Gabriel Pereira era presidente de la República Oriental del Uruguay. En esa nueva instancia, luego de la Guerra Grande, recordemos que el Solís estuvo interrumpida su construcción durante ese conflicto bélico aquí, donde se... Donde, por supuesto, se inauguró con la obra Hernani de Verdi. Bueno, Hernani de Verdi es un decir, en realidad la música la puso Verdi, pero fue sobre, digamos, el drama de Víctor Hugo. Eh, aquel dramaturgo francés que como todos ya sabemos falleció en el año 1885. Vamos a hablar del Teatro Solífito y de los amigos, ¿eh? esta conjunción, porque el Teatro Solís tiene una fundación de amigos que hoy eh, celebra eh, una gran obra, una gran gala que vamos a disfrutar, es el mosaico sinfónico a cargo de la banda sinfónica ¿eh? y lo tenemos al director, al gran Martín Jorge, que es un gusto, que es un placer siempre venir a su encuentro. Martín, bueno, le hago la misma consulta que le hicimos a los vecinos, ¿Cómo se lleva con las amistades? ¿Qué considera usted un buen amigo, ya que el Teatro Solís tiene también esta fundación de amigos eh, que hoy nos brindará esta hermosa gala? Y bueno, y sin duda uno de los valores más grandes que uno puede tener en la vida. O sea, que somos sin amigos, sin gente que nos quiera, sin gente que nos esté rodeando, sin gente que nos diga a veces lo que tenemos que hacer o a veces lo que no tenemos que hacer, o esos amigos que están, que te apoyan, que son el pilar y que conforman como la familia extendida que uno tiene. Qué momento. Usted me dijo hace un ratito: lo más difícil, el rol más difícil de la amistad es callar a tiempo, me dijo. Sin duda, pero se aprende. A veces uno piensa, o esto es personal, uno piensa que a los amigos hay que decirles todo. Hay a veces que hay que no decirles todo, sino decírselo después, cuando es el momento que están preparados para recibirlo. Pero, de alguna manera, el Teatro Solís, como, como bien vos decías, este, con, con toda esta enumeración histórica, y como todos saben, yo no sabía que Víctor Hugo había fallecido en 1885, me lo acabo de aprender ahora. Bueno, este Teatro Solís tiene un grupo de amigos, tiene una, una fundación de amigos del Teatro Solís, una, una, un grupo, una asociación civil, que desde otra parte distinta, hasta la parte pública que forma el teatro, uno de los teatros públicos de la Intendencia, hace su apoyo, hace su aporte para que este teatro siga creciendo, para que este teatro se siga llenando de contenido, para que este teatro se siga llenando de valores. Y bueno, estamos muy contentos, en este caso como Banda Sinfónica, como uno de los elencos del Teatro Solís, de hacer lo que sabemos hacer, conciertos, música y en este caso una gala este, patrocinada por la Fundación Amigos del Teatro Solís, que invita a todo el mundo a venir, a compartir, a escuchar buena música. Y a colaborar con esta fundación. Bueno, Martín, ¿qué vamos a ver en escena? Tengo entendido que habrá una especie de popurrí de distintas obras ¿no?, de las cuales vamos a poder disfrutar y, por supuesto, deleitarnos. Bueno, cuando, cuando nos invitaron a decir, bueno, este, queremos, queremos que, que, que haya una gala de la banda para la Fundación Amigos del Teatro, eso dijimos, bueno, entonces lo que podemos hacer es como un resumen de este primer semestre. Entonces, eh, partimos con un concierto que se llamaba Resumen Sinfónico. Y nos pareció que era un poco, pero vamos a buscar un nombre un poco más poético y así surgió este mosaico. Sinfónico, que en realidad es eso, es un resumen de, de obras que nos llenaron mucho en este primer semestre, algunas que se hicieron en el Teatro Solís. Vamos a tocar este Candid de Bersteyn, vamos a tocar también La Misa de Bersteyn por segunda vez en Uruguay, porque la primera vez la habíamos tocado la vez pasada. Y ahora venimos de recorrer Montevideo en estas vacaciones de julio con una versión de Pedro y el Lobo, con dramaturgia de Vicky Vera, con en escena de Andrés Papaleo, primera obra de la banda sinfónica con lenguaje de señas incluido en la puesta en escena de la obra, y dijimos, Bueno, eso tiene que venir a este mosaico a completar esta, esta propuesta bueno eso es lo que se va a poder vivir esta noche acá en la, en la sala principal del teatro. Bueno, Martín, para el vecino o la vecina que de repente nunca vino, nunca asistió, ¿cuántos músicos vamos a tener en escena? Más o menos cuál es la duración. Bueno, contame los detalles técnicos también que vamos a tener hoy, que son relevantes también en la banda. Bueno, la verdad que es, eh, es, es un muy buen concierto. Si nunca vinieron a un concierto sinfónico, este es un muy buen concierto para venir, tiene muy buena música. Van a poder ver desde la banda en su plenitud, con casi los 80 músicos sobre el escenario tocando la música de Bernstein, hasta un formato más reducido para contar este cuento de Pedro y el Lobo. No solo es un concierto de música, hay teatro está actuando Nicolás Pereira en uno de los personajes de este cuento de Pedro y el Lobo, la dramaturgia de Vicky Vera que te conté, la interpretación de lengua de señas de Daili Rojas, la puesta en escena de Andrés Papaleo, la iluminación de Leticia Martínez, el vestuario de Soledad Capurro, o sea, todos grandes para poner este cuento en escena, que recorrió Montevideo, lo hicimos... ...simultáneamente durante todas las vacaciones de julio... ...más de 3.500 niñas y niñas lo pudieron ver... ...y hoy viene al teatro... ...entonces nos pareció que era la conjunción... ...para que se pueda venir... ...en familia, con acompañantes grandes... ...con niños, con nietos... ...las entradas están a la venta en Ticantel... ...en la boletería del teatro... ...tienen muchísimas promociones... ...promociones y paquetes familiares... ...también para poder colaborar con la Fundación Amigos del Teatro Solís, ...así que estamos entusiasmados... ...y esperemos que, que la gente venga, que disfrute... ...y que viva este concierto... ...que con todas estas particularidades... ...tiene la característica de que que buscamos que se viva en distintas facetas, de escuchar, ver, reírse y sentir. Qué lindo. Bueno, Martín, te queremos mucho. Gracias por recibirnos. Nos vemos hoy a la noche. Vos le pegás de largo, me dijiste hasta que termine el show. Así que esperemos sí, sí, que sí, la sí, gente sí. acompañe y venga a verlos, por supuesto. Por acá les esperamos. Fito, compañeras, bueno, será hasta el día de mañana donde nuevamente estaremos junto a la gente en una nueva consigna a partir de las 9 de la mañana. Gracias, JP. Nosotros así como volando nos tenemos que despedir porque se nos fue el programa, ¿cómo vamos entre los videos de mañana? Mañana, miércoles, un programa, por nombrar a alguien. Nos acompaña Alita Menéndez, tremenda actriz. Juan Pablo Silvis con los adolescentes, el ruso Ciaviaga, viene, un programa. De todo, así que no nos resta más nada que decirles gracias por estar ahí. Chao. Mala puta, cuando a mí me ven fisuras no me quieren ni mirar Si me ven a mí, con pedo con Luis La gente se está Hablando de mí, de mi ya La vida perdí, de mi si voy Si vengo o si fui, me fui, ¿qué les importa? Si mi vida es una locura Mira todo ti si